We'll be right back.
están leyendo algo, escuchando algo. Están leyendo libros. Empieza el stream, estamos hablando, digamos. Ah, casual. Así empezamos siempre. Ok. Presentación, bien. Bienvenidos, somos la Mara. Hola, somos la Mara Iniciativa, tenemos un nuevo miembro. Esa es nuestra sexta sesión. Séptima sesión de Doño Badmage. Una aventura para Mike sentado quinta edición. Recuerden que le damos el streaming. ¿Qué? En español, en español. Aguas profundas, la que calabozo del mago loco. La casa del tío chueco. Casualidades, ¿no? Que ahorita que sigue abandonada la red de Chapultepec, me da muchas ganas de meterme, ya que ya pasó de moda entre los TikTokers. Vi como un iceberg de la ciudad de México cuando me mudé y quiero ir también a ver qué pasa. Era buen lugar, pero ups, falló una atracción de fuego. No busquen el video, no es bonito. Y ups, ya cerraron otro lugar. Y ups, se dio a conocer como 20 casos de morro. ¿Qué? Pero no íbamos a casa con eso, pero la idea de decirles a todos los es que, pues, véanos estas partidas, no somos profesionales, no queremos verlo, no hay aquí director de voz. Y si es así, dígalo ahora o que haya para siempre. Yo director de voz. No, sí. Y además, entonces, solo es divertido si ya, ya parte del tiempo, pues. ¿Qué es el video que le gustas? ¿Por qué vienen? ¿Cuál es el pinche express que me causó la segunda fase? Me decías que nos acompaña en este caso Lewis. Hola. Te quería decir Daniel, pero me da cosa decirte. No. Eric en este caso, Mario, y hoy nos acompaña por primera vez. Me está jodido. Yo espero que no, única vez. Exactamente, Ramas. Hola, soy Ramas. Hola, humanos. No me dijeron que me hiciera streamear, pero me gusta pensar que soy optimista. Eso. Me gusta pensar que soy un extrovertido. Sí. De hecho, tampoco le dijeron de las sillas locas, de que cada cierto tiempo cambiamos de lugar. No, es cierto, es cierto. Hoy la palabra mágica va a ser antojo de algo. Panquecito. Bueno, pues vamos a regresar a la partida. Hemos avanzado donde el primer nivel del calabozo del mago loco. Nos hemos pasado todo tipo de cosas extrañas. Ellos les han dado la oportunidad de acabar con los puestos de Sanatar, que Sanatar es como en este caso el mafioso número 2 de allá arriba. Han acabado con todos los puestos y ya en este caso... Técnicamente nosotros no la acordamos, nada más llegamos allí y ya estaban de fuera. Algunos sí. Para evitar problemas con el patrón. Bueno, ándale. Aparte de eso, hemos encontrado un tipo de manticoras. Hemos encontrado una puerta sellada con todo lo posible que se pudo usar para sellar. Y lamentablemente en ella un extraño bicho que nos hablaba atrás de la puerta, pero afortunadamente lo liberamos. Casi lo logra porque estaba como... ¿Cuánto estabas de inteligencia? ¿5? No era por eso, pero fallé la sabiduría. ¿Qué se puso a sí mismo? Es que no sé si debes para joderse un poco el mismo, que tira por su propio cuerpo. ¿Sabes? Si fallo sabiduría, hago algo extraño. ¿Cómo voy a joder al corazón? Ajá. Se despierta, que entiendes eso. Pero es que parece que tiene sentido, güey, ¿no? Unos pasillos más atrás tuvimos un encuentro horrible con un enorme ogro y su grupo de orcos, casi nos acaban. Mataron los NPCs que teníamos. ¿Qué más ha pasado? Pues hemos acabado en este con un más aquí. Después de Sanatar, ¿qué? Mi cabeza. No, va a ser su burrito. Ah, sí, cierto, matamos una torta de una. Orcos, espectros, más orcos, la espada de la maldita, goblins, una espada maldita que se veía leguas que era maldita, pero ahí va mi mente en las manos. Con esta gente negligente que no deja ni respeta las cosas. Ya no ha salido, pero también vimos una armadura viviente a caminar por el dungeon, que teníamos un mago. Les hizo algo, lo ignoraron, y la cosa enorme es un golem y así de puro metal, sigue avanzando y así de la gente. También descubrimos la escalera que lleva hacia el piso de abajo, que es la segunda. Pero dije, al carajo, volvemos el 100% de este. Nada más para rápido. Eso no era, que no puedo venir ahora. Exactamente, porque ya están a punto del. Están como el 82% de ese nombre. Sacan el 100 y sacan el traje especial de Mate. ¿Ya le dijiste lo que tú dijiste? ¿Eh? Mucho. ¿El traje especial de Mate dijiste, güey? O sea, ya rugiste, Hay tanto rock porque. O sea, hay muchos cosas aquí, pero bien. Entonces recordemos que estamos justamente en el paso de Silvia y Silvia Pinal. No, déjenle el problema que les concentran. Es que... Perdón. Ya. Perdón. Estábamos en el paso de... Estábamos en el paso de Silvia y... No, lo que vamos a decir se me olvida. Espérame. Plindol, de hecho se llama. Es Plindol. Ahora, para en este caso meter a
a nuestro nuevo acompañante del grupo. Sayan. Hasta Sayan. Ahora sí, Sayan. Antes de que lleguen ellos. ¿Sayan? Sayan. Sayan. John. Pues no sé cómo es Sayan. Ajá. Pero no es por el licor que tiene. Sayan. ¿Escuchas a la distancia? Una voz. Sabes que esa voz medio lenta, como tal, y a la vez de este, no sé de autoridad, pertenece a uno de los Tatagia, uno de los que se la voló. El mío, sí. ¿Tú qué estabas haciendo aquí mientras estabas llamando a alguien, solo descansando? Pues estaba descansando un poco, meditando para recuperar fuerza, para seguir intentando buscar tesoros, y escuché esta voz. Recuerdo que por los tratos medio. Por las malas decisiones que tomé, me metí con unos negocios con su familia y recordé que me quedaron a deber algo de dinero. Entonces me acerco rápido para interpedirlo. Eso me gusta. No, 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 para pedirle. Cientos, miles, ¿cuánto? No demasiado, pero estoy muy desesperada. Ya. Cientos. Cientos. A ver. Vamos a decir, uy, qué loquito. Que sean unos 640 piezas de oro. Okay. Tú me dirás por qué. Tú escuchas la voz de la distancia, parece que está hablando con las personas más adelante. Ese sitio en el que tú llegaste, afortunadamente no es hostil. A diferencia de otros patatos donde he recorrido. En el lugar realmente solo hay pocas personas, la mayoría solo intercambian cosas y ya. No parecen meterse unos con los otros. A diferencia, te digo, de otros sitios, este lugar no es no, no se acerca a nadie más, es seguro, no hay ruidos, no hay nada. ¿Tú lo escuchas? Sí, escucha que ellos sí están hablando más adelante, tú estás muy atrás, escondida, no sé, ante tu presencia. ¿La sacas a ellos, esperas a que se vayan? Voy directo, me acerco. Muy bien, pues retomo la conversación de la otra vez. Están los tipos, dicen, bueno, pues, ya les dije, el rey y la reina no están ahora. Vengan, quédense aquí, espérenlos, o vengan otro día. Simplemente los tipos que los vagabundos que los recibieron, solamente se regresan ahí como su bote cliché en llamas para calentarse las manos, pues que ya se ve acá abajo, pero bien, llegan ahí, se posicionan y pues todos a la distancia ven cómo va caminando hacia ustedes alguien. Una vez más describe tu manito, ¿cómo eres? Ah, pues soy Sayon, el elfo del bosque, soy de piel morena casi dorada, con pecas cafés, tengo el cabello naranja y los ojos rojos y pues me veo medio madreada pero normal. Me voy acercando y digo como que tú aún me quedaron a deber esas piezas de oro. ¿A quién le hablo? ¿Nos estamos acercando de todo? Sí. Ahora le estimas un poquito también para ella, porque tú primero sí. ¿Vas a pasar? Volteo. Vuelta. Notas que de repente estoy así como que me levanto pero como muy lento. ¿A quién le hablas? A ti, ahora no te hagas el menso. Ojalá si solo se estuviera haciendo. ¿Tú? Por mi inteligencia, ¿crees que la puedo recordar? ¿Cómo tienes ahorita? Menos 4 de inteligencia. Ah, ni pedo. Mira, carnal, ¿recuerdas cómo comer? No, yo le subí menos 3 porque me comí en el cerebro. Sí, se comió menos 3. Le dimos un taquito de sesos. ¿Te acuerdas? Ah, sí, cierto. Le dimos un taquito de sesos. Híjole, güey. 12 más, güey, inteligencia. ¿Qué? Okay. 8 menos 3. 5, inteligencia, güey. Medio la recuerdas. Bueno, medio la recuerdas, pero no sabes si es porque se parece un poco a ellos dos. O sea, como ajá, porque el elfo. Ajá. Pero tú dime, güey, así. ¿Te sabes solo su nombre? ¿Le recuerdas un poquito de algo? Sí, de sí, no es pura. No, sí, nada. Sí, o sea, reconozco su nombre, pero no recuerdo bien de dónde conozco. Sayon, te llamas, ¿verdad? Me parece que. No recuerdo de dónde te conozco. O sea, ¿que no recuerdas las 650 piezas de oro que tu familia me debe? No. No. Y en su título, sin fax, sí sabía, pero no sé si se no, no, pues no sé. ¿Ves el icono de cargando? ¿Aquí en la cabeza? Solo se queda ahí nada más y nunca cargan. Eso es así. Sheldon. ¿Qué pasa? Vaya. Cada día vamos a jugar. Porque nada más está riendo por dentro. Ves que estoy completamente ido, como que no hilo los pensamientos en las palabras ni nada. Con ellos nos acompaña un gnomo que se llama Calamit.
Calamir te dice, disculpa al grandote, dice, su cabeza no ha estado muy bien en estos días. Si la duda no es de muerte y quieres acabar con él, podríamos nosotros dártela. Supongo que podríamos jugar suficiente dinero o algo así. Agarro y digo, dinero. Y agarro mi espada, la espada más uno. Me da miedo. Y agarra y te la suelto enfrente. Esa es espada mágica, encontrarla aquí. ¿Vamos a dejar que la meta de todo? ¿Vamos a dejar que se la dé? Ey, yo me maldije con ella por sacarla, güey, ¿se acuerdan, güey? Te maldijiste porque quisiste. Sí, por pendejo. Es que sacaron esa espada y sabía leguas que era maldita. Se le quedó pegada a la mano. Y ya después ya me la quitaron con una maldición. Removieron la maldición y ahora es una espada más azul. ¿Te muestran la espada? Sabes que no vale los quizás lo suficiente, entonces. ¿Dijiste que sí? Sí, bueno. Vale, tú dirás, ¿te quedas con la espada o querías más el dinero? La veo, sé que no vale mucho, pero digo, ¿vale? O sea que esta espada la consiguieron allá adentro. Supongo que hay muchos más tesoros allá. Ah, a eso venimos. Sheldon, ¿quieres hablarle del trato que tenemos ahí abajo? Tenemos un trato. Pero no me acuerdo qué trato. No me acuerdo qué trato. ¿Quieres que le hable del trato que tenemos? No sé, sí. Sí, dile del trato. Pues, ¿por qué? Nada más agarro y te doy así como te empujo hacia la frente y me doy la media vuelta. Me voy lentamente caminando y me siento nuevamente. Denle su tapio que es. Ajá, estoy todo así. Ni me reconoces, no, o sea, nadie de ellos me reconoce porque. Sí, he perdido, güey. Sí. Es un padrino y ahorita ya no hace padrino. Ven todo por abusar del pie de Floripondio. Muy bien. Yo soy Baltasar. Es igual un elfo del bosque. Piel morena, pero él no trae cabello, ya está todo rapado. Debido a que, pues por lo mismo de que le gusta no tener tanto rastro. Igual para que no lo siga tanto. Vestimenta más o menos igual a la cosa. Y pues, lo que más me parece es un arco. Que a pesar de que es de madera, es una de. No sé, no se me ocurre una madera chica. Es de cedro trabajada. Y es una de sus apreciaciones más. Ahorita, pues, básicamente es el guardaespaldas de Sheldon. Porque todo lo que se le mira bien. Guardaespaldas, dinero, cambia pañales, güey. No, los pañales le tocan a Morgan. Que se cague, que se vaya cagando, ¿verdad? ¿Qué pena sería eso? Pobrecito, güey. Vaya al bebé. Pero aparte él dijo que se cagaba en su caparazón. ¿Por qué no se sabe eso? Yo no te quedo nunca. No lo recuerda. Se te orinaba de tu caparazón. Claramente dice, bueno, pues. Sí. Chale, gracias por interrumpir, ¿no? Bueno, cabrón. ¿Más tenemos un cierto contrato con un tipo afuera. Nos va a pagar ciertas piezas de platino por objetos comunes y raros que le podamos llevar. La cuestión es que no nos ha ido tan bien como hubiéramos querido. Esa espada que te está dando como garantía, Sheldon, es lo único que hemos encontrado aquí. Yo también vine aquí por los tesoros. Estoy muy desesperada. Ahora mismo hubiera acabado con ese casi persona. Con lo que queda de él. Yo la me todos sacándose los motos con sus chetas. No sé decir. Es que están hermanos de tortuga. Son manitas de tortuga. Yo sé que no sabía como que si tortuga, persona. No. Okay. Es tortuga. Pero también quiero los tesoros de este calabozo. ¿Qué puedes unir a nosotros si quieres? Yo tengo que regresar. De hecho, todos vamos a regresar. Vamos a subir ahora porque tenemos que curar a este baboso. Yo pienso cambiar de personaje. Pues veo que no les fue muy bien, así que yo tengo un buen equipo. Sé pelear. Tenemos dos zonas de cerebro, por cierto. Por parte de ese. No sabemos qué puedo comer esto. Por parte de ese. ¿Cómo? Por una parte de ese dinero, yo podría ayudarles, darles una mano. Ok. No puedes. Calamir dice, entre más manos tengamos mejor. Sé que abajo hemos corrido con suerte. Se perdimos a uno de los que nos acompañaban, pero
Dice, hemos resistido lo mejor posible. Y sí, solamente se murió un NPC. ¿Alaric? Sí. ¿Por verguero? Yo estoy bien triste todavía por eso. Técnica, pero no se nota porque... Porque soy medio idiota. ¿Medio idiota se queda corto? Así de bien. Muy poco así. Sí, yo los mando. Yo también creo en el trabajo en equipo. Pues... sí, por... Pues no se diga más. Bueno, está bien. Mucho padre, no se diga más. Ahí hay el secreto. Es que justamente te iba a decir que se puede hacer un ventilador así inclinado. El ventilador grandote. Nada más inclinarlo para acá, tantito, porque se está llevando, se está llevando los. Poco a poco se está llevando el mojo. ¿Para acá? Ajá, así ya con eso. Ya. Vale. Pues así ya no se lleva el mapa. Perfecto. Bueno, nada más. Es super nice. Esos 640 piezas de oro. De que como que se te ocurre que sea. Ejemplos, puede haber sido un golpe que no se hizo, un asesinato que te encargaron o algo así. Ciertos trabajos. John Wick. ¿Qué pasa al revés? Pues en efecto me habían encargado, más que un asesinato, la destrucción de como una propiedad que sí es daño a los bienes. Okay. Y la hice, pero pasó algo entre medio, hay unos pedillos y... Unos pedillos. Y ¿sabes quién, ¿sabes quién te contrató? Ya sé quién te contrató para que quede el pitting. Se le contrató Bruno Tatagli. ¿Qué es su papá? Mi hermano. Su hermano que, mi hermano que maté. Que tuve que matar. Espero que. Es el peor. Es el peor Tatagli que hay, entonces por eso lo tuvimos que matar. Okay. De hecho, Sheldon lo mató. ¿Estás de acuerdo con ello? Estoy de acuerdo con ello. Les digo que. Bueno, no se diga más, soy parte de ese grupo. Solo espero que tú no seas igual de. Y el que tu hermano. Agarro mi hermano y simplemente te muestro mi tatuaje. Y en mis tatuajes ves que tengo como un árbol. Y en cada uno de los árboles, de las ramas del árbol, que hay una pequeña cabeza. Y en una de esas está la cabeza de mi hermano. Mi hermano ya no está con nosotros por esa razón. Quiero creer que solo durante su tatuaje y no la cabeza de la mujer. Así que si le siguen mis tatuajes, te digo, oye, ¿sabes qué es esto? No, esas son las cabezas de vela. ¿No te acuerdas que hice lo mismo con el orco? Sí, sí, sí. Lo corté y las ramas están nada más. Lo hicieron chiquito y se metió aquí en el tatuaje. Está chido lo que esté escuchando. Pulpo, pues, aparece en la pantalla de ese RPG japonés barato. Dice Zion se ha unido a la party. Exactamente. Gracias por unirte a la party rápidamente y no decir, no, me voy para allá, no quiero que se vayan para allá. Gracias. Pero, ok, tú sabes que cuando entras vas a cobrarle, así que si hay una oportunidad para cobrarle, vámonos, o sea, sin ningún problema. Ahora, tú sabes que al final de ese lugar se encuentra es un pasillo sin salida, comillas, pero hay una puerta secreta, en este caso ahí que se abre. De una cierta manera. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo se abre la puerta? Una palabra, chimilito. Melo. Cabeza. ¡Cacá! ¡Cacá! ¡Kiki! Pues... Toki, toki. En este caso, es como medio... Apple la casa, entonces algo así. Digo, el dungeon algo así. Ok. Bueno, cuando nos quedamos allá en estas lugares, pero... Sobre todo, viene alguien más con ellos. Aparte del gnomo que se llama Calamir. El pinche Halle que siempre se me olvida. Revenant. Okay. ¿Ves que detrás de ellos, aparte hay elfo, hay otro elfo más atrás de ellos? ¿Me das cuenta que en toda la conversación, él estuvo siempre, digamos, atrás como de los más altos, como medio escondido? Así. Viene vestido con una túnica medio raída, se ve ya con muy dañada por la humedad. Ahora sí que no trae como un sombrero, se ve su cabello largo únicamente, muy pegado. Hace momentos, Nate, como tu cabello está todo pegado al cuerpo cabelludo. Y tiene una apariencia muy pálida, muy, muy rara. O sea, ni siquiera trae los ojos, siempre está como mirando a otra parte. Ese tipo ya verás que viene más adelante, pero es muy chistoso. El grupo de los tontitos. El grupo de los tontitos. De los tontines. Pues todos vayan agarrándose la mano, como amárrense. Como, okay. ¿A ese güey si lo tengo que amarrar ya? De hecho, sí, ese no se llama idea, no es no. Ese grupo. Pues, tan pendejo, o sea, sí, súper tan. Pues parece ser que Findol, en el caso, Findol ni esta Silvia se encuentran ahorita en su refugio. Como para poder hablar con ellos. Así que, ¿a dónde vamos a ir en ese caso? Ah, bueno, antes, ¿nos habíamos echado un descanso largo o corto? No corto. Fue corto. Sí, que largo también. ¿No habíamos esperado para que fuera largo? Aquí nos echamos el descanso corto. Porque dijo que todavía no podíamos echar el largo. Ah, no, ajá. Íbamos a platicar en lo que esperaban los... Ajá, los y en ese iba a ser un descanso corto. De hecho, yo he retirado los puntos de equipo. Nadie, ¿no? Nadie. Ok. Pues, bien, tú estás de entera.
Gracias, un hit point para todos de golpe, para que nos cubren. Güey. 14. Voy a utilizar mis dos hit, dados de hit points que me quedan. 4 son 8. Voy a gastar las 3 puntos de aquí para curarme. 9. Para recuperar los 7. Porque si vamos a descansar, ¿no? Sí. Vale. 52 puntos. 7, 9, 14. De vida. 131. Voy full, pero ya no me quedé con la ciudad. ¿Cuántos tienes tú de vida? Full. ¿Pero cuántos? 54. Vale, ramitas. Cielos, qué macizo. Haz una tirada. Tiene uno de 20, ramas. No te recuerdo por el. 18, 19, 20, pasa algo. El amuleto de 18. ¡Muy bien! ¡Por fin pasó algo! ¡Rayos! Oye, no, hace años que no había pasado algo en tus tiradas. Tiene un de 6. Que si, justamente. 5. Los dados tiran bien. Esos dados tiran bien. Están, se ven que están benditos. ¡Ok! ¡Está chido eso! Sí. Vale. Yo vi. Vale, te sigue haciendo cuentas. Ya. Justamente tras una hora de estar en el lugar reposando, justo miran cada quien que estaba haciendo. Vemos que algunos de los vagabundos con los que hablamos más adelante empiezan a caminar en dirección hacia acá, que es donde será el pozo. ¿Ok? Algunos ya están preocupados. Les dicen: oigan, ustedes. Si quieren vivir, lleguen al fondo del lugar, vayan al pozo, no es seguro estar aquí. Okay. Te señala hacia la parte más alta, donde está el techo, y la pared. Y todos ven como si las paredes hubiesen, como si unos grafitis de lo que parece ser como rostros con la boca muy, muy abierta, se estuviesen moviendo lentamente por la pared. Oh. Así, digamos, en el caso, podemos ponerlo aquí, como dos dibujos grandes, ¿no? Ambos les digo, pegados a la pintura de techo. Y al estar moviendo, se ve que es como unos ojos chiquitos, muy muy chiquitos, pero así los, pero la boca enorme de ese tamaño. Digo, los dibujos simplemente están moviéndose muy muy lentamente. En esos momentos digamos que están como por aproximadamente más atrás de este lugar, cerca de donde estaba la puerta del estado. Ok, ok. Pero ven que los vagabundos se van a correr, se fueron a chingas al fondo de la habitación. ¿Qué hacen? ¿Yo lo percibo? Todos, de hecho los cuatro lo perciben. Ok. Vámonos. ¿Vámonos? No, a pelear con esa madre, ¿sí? Son gigantescas, güey. Solo una forma de saber si son chingaderas o no. Saco un arco y disparo. Nada más hago tracaris y se va llenando todas las espadas. Tiene nuevos trucos, me gusta. Shelton, en la parte de Javier. ¿Qué tal alto está? ¿Qué tal alto está? En ese caso, ese túnel es de... Soy bárbaro, sé pelear, nada más no soy muy inteligente. Sé pegar. Wow, son en este caso 40 pies de alto, güey. Es un túnel grande. Entonces no alcanzo. No, güey, pegando un libro. Agárrame, espero saco mi Great Club que me diste, más dos. Y nada más espero a la destrucción de este güey. Ok, en tu caso, Sion, ¿vías esos extraños dibujos acercarse en la propia cuerpo? Como gigantescas imágenes, acercándose por la. Aléjate. ¡Ah! Ok, sí. Avanzando por el techo. ¿Tienes naturaleza? ¿Comunidad? Sí. ¿Entrenada o...? Mi cerebro. Nice natural. Ok, haz una tirada por favor de 15 más. Mi cerebro, mi sanidad debe ser perdida. Sí, 4. No tienes la mayoría de que sea. Nadie tiene que ir a Arcana entrenado, ¿verdad? Arcana no. Entrenado... ¡Ah! Esto se toma menos 3, güey. ¿Pero no tienes entrenado? No, güey. No tienes la mayoría. O sea, yo te digo que es como si un par de golpes de grafitis representando una boca y ojos pequeños se van moviendo lentamente. Ahora sí, ya contigo. Bates a izquierda o derecha, no disparas. ¿Cuál es el graffiti que se ve un poco más...? ¿Qué son los grafitis exactamente? ¿Qué imágenes? Te digo eso. Ambos son una enorme boca, ¿ja? Con ojos muy chiquitos. Pero se ve como se ve grotesca, güey. Están avanzando, no dejan nada en su rastro. O sea, como digo, unos dibujos que se van moviendo lentamente. Izquierda. Ok. Son como los que vimos antes del rey, que había como grafitis del rey en pata. No, esos son los distintos a los de Rengar. Ok, ok. Pero bueno, disparas a la izquierda. La flecha va y se clava. Cuando se clava, solamente escuchas un alarido, güey. Un alarido muy, muy fuerte, rechina inclusive un poco. Y ves solamente como tu flecha que está clavada. Como si ahora el dibujo fuese un trapo, una parte del dibujo se queda nada más como agarrado de la flecha. Y eventualmente cuando el dibujo se aleja por completo, un trozo del dibujo no solo se separa. Y se queda nada más colgando, ahora sí ya en la realidad.
como un cacho únicamente de color, nada más colgando de la flecha. El resto del dibujo sí moviéndose lentamente. ¿Le hizo daño? ¿Eh? ¿Le hizo daño? No sabemos por el momento. Okay. Ya está cerca de nosotros, ya están aproximadamente por, vamos a poner, por aquí, güey, ya están entrando como tal a juego. ¿Y a dónde está la salida del calabozo? Para allá es donde está el pozo, para allá es donde vamos a regresar, donde está la puerta del desagüe y los grafitis de entrada a ese lugar. Ok, no, todos vamos recorriendo. Sí. Bueno, mientras nos vamos, me gustaría tirar un... mi spell acá. El monje así, step of the wind, corriendo, acción, mi todo segundo... así, 120, bueno, la verga, no lo voy de aquí. Mi segundo y último spell de nivel 2, ¿por dónde flechas? Ok, ¿dónde? En los de cabeza. Lo dejaría justo aquí en medio. No, estamos todos los vagabundos, pobrecitos, no. Ya echaron a correr todos, ¿viste? Ok, pues, ahora, ¿quién es el primero que correría? Yo. Yo ya estaba de los lados. Bueno, pues, y yo después de él. ¡No! Okay, después de él. Yo. Shader, los Baltasar, ¿te queda hacer tu hechizo? ¿Cómo lo haces? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Momento a nivel. ¿Ah, quieres momento a nivel? No, no. Dagger one, sonazo. No, la última vez que salió, que sonó una canción de anime, no tiene una madre, man. De hecho, estuvo muy cruel. Hola, Faust Brown. Faz Bravo, hola, ¿cómo estás? Bravo. Sí, por favor, que es, hola. De su carcaja saca 5 flechas, las carga en el... ¿En su manita y su arco? En el arco, las avienta dos arriba, se avienta así parado, corriendo de la pared, porque traigo unos crocs de Spider-Man. No muchos de trepar con la araña, son los crocs de extraño. Sí. Puede trepar con la araña. Venía muy emocionado de ver Spider-Man esa vez. Sí. Íbamos a ver Batman y regresábamos todos con crocs de Batman. Con crocs de Batman. Con una playera. Con capas de Batman. Y con depresión casi incapacitante. Pero también. Tresa directa al suelo. Que la naturaleza y la fuerza de las almas guíen estas flechas hacia mis enemigos. Se iluminan de un blanco espiritual y ya queda como una red así protegida. Muy bien. Esto lo que hace es que cada la persona que se acerque, o bueno, más bien un enemigo que se acerque a 5 pies de ella, sale disparado hacia ahí. Tienen que hacer una tirada de salvación de destreza o en caso contrario se cargarán un dado de 6. Cuando corres, suena que los dibujos, entonces le va a tardar tiempo llegar a sacar. Pero pues, ¿por qué? Eso cuando llegan al fondo del lugar. Cuando llegan, ves a los tres sujetos ahí previamente peleándose ahí. Oye, contraseña. ¿Alguien se acuerda? Uno le intenta soplar como tal a la pared. Otro dice así como de ¡ah, háblate! No pasa nada. Ya pasé. Pues. Extorsiona. No lo habían pensado. No lo había pensado. Pues. Ah, cierto, rotapesas. Ah, sí, cierto, que tienes rotapesas. Así que rápido, mira las excusas. No sé qué sean. Se ven los tipos bastante paniqueados. Pues entonces, es una puerta la que tenemos que... Digamos que sabes, entonces, un callejón de salida, pero tú sabes que hay una puerta que se abre, en ese caso, por el comando que habías dicho, que era como aplaudirle solo una vez o en un ritmo, tú dirás. Bueno, pues el comando es aplaudir. Ajá. Dos veces, pero todos los que estamos ahí tenemos que hacerlo. Entonces les digo, rápido, todos. Una, dos, tres. Qué cursi. De repente eso, no one told you that was gonna be this way. Perdón, no se me ocurrió otra cosa. Empieza a mover la pared y se abre. Y hemos vuelto por fin, al inicio de esto. Ya lo conecté de alguna forma aquí todo. Santo Dios, güey, por fin no. Mira, sí, más o menos sí tiene sentido. Mira, qué dolor de güey. Más o menos sí tiene sentido. Estamos en este pasillo, tototote, güey. Qué dolor. Y vamos a ponerlo así. Vamos a, digo, no sé si la habitación tiene que circular, pero. No más círculos de Minecraft. Sí, es el círculo de Minecraft, güey. Y digamos que por aquí es la entrada, por aquí es donde llegaron, güey. O sea, literalmente es la madre esa, la plataforma. Sí, güey. De hecho, o sea, ahora que llegan... el otro camino es acá. Sí, el otro camino es para acá, que va para acá y hacia abajo, y que llevaba al pasillo donde estaban los escudos. ¿Se acuerdan? Sí. Y que más adelante estaban, bueno, me acuerdo. Al abrirse de aquí, todo el mundo corre, y llegan a ese lugar, y aquí es el fondo del pozo, que está justo en medio de la taberna, en inglés, Yawning Portal, en español, el portal bostezante.
Lamentablemente vemos que ahorita la plataforma se encuentra en la parte de arriba. Aquí abajo, en este caso, no hay nada. Y de inmediato la puerta se cierra y vemos que ni siquiera han llegado a la trampa que les puso Baltasar, las criaturas, cuando la puerta se cierra únicamente detrás. Todos se quedan así como... Sí. Que casi no la contamos. ¿Por qué la gente pone esas condiciones extrañas en las puertas? Es una clave acústica. Hace mucho que no veía una de esas. Sí, ustedes dicen, bueno, gracias por salvarnos la vida, sé que no es mucho, pero... No voy a abrir la puerta. Sé que no es mucho, pero toma. Uno de los tipos, de saquito, saca como un montón de, como unos trapos, los desenvuelve, y en los trapos viene una botella como si fueran esas botellas de tinta, negra, muy, muy chiquita. En el principio el hombre agarra, la levanta, la mira un poco como la luz, y dentro viene un líquido color verde, como si hubieran puesto diamantina. La agita, y brilla bastante. Luego, cuando ya pasó el ratito, sigue siendo únicamente verde. Dice, no sé qué es que haga esto, pero igual te puede servir para algo. Se le dice, vámonos. Son los demás tipos, solo se quedan aquí un momento en el pasillo y se van por ahí. Ok. ¿Puedo hacer poción extraña tienes? ¿Puedo hacer con cálculos extraños de números y días y demás desmadres para saber en cuánto baja esa madre, ya que lo bajaba a cierto tiempo? Inteligencia, por favor. ¿Cuánto? ¿Por qué nadie más lo hace? 12 más. ¿Qué lo puedo hacer? Tiene más 12. Un 0. Sí, da dos huevos. No, 7. Era 7, pero el juego no es 4, así que. Sí, 3. Tengo 7. Lewis, enséñale tu mejor tu mapa a esta, ¿verdad? Para que sea una idea de lo que hemos perdido. Sí. Todo el desmadre que hemos perdido. Bueno, no, obviamente el mapa no es. Momento Castlevania. Nosotros estamos aquí en E de entrada. Pues hemos visto todo esto. Del lado derecho hacia la izquierda. Del lado derecho a la izquierda. Momento Castlevania. Shendo, tira los dados porque yo tiré un 3. Es el mejor uso para una hoja que tiene. Estar cuerdo. ¿Verdad? No, él no me lo dio. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, o sea, es que. Ay, güey. ¿Cuánto es? 12, güey. No. Ay, 11, güey. Me quedé a 1, güey. Tira de inteligencia, por favor. Demuéstrales cómo se hace tú que no la tienes lastimada por el momento. Es 20 natural. Muy bien. Oh, wow. Ok, mira, sí, es una escuchas que es así como que empieza a murmurar y dice algo como: ay, ¿cuántos días faltan? ¿Cuántos días faltan? Qué lindos datos. Exactamente. Y intentas hacerse como a la idea de cuántos días faltan. Me los vendió él hace 9 años. Pero eso viene de con el lava, ¿no? Hace 9 años. Pero bien, en este caso, ¿de cuál es el resto? Sí. Perdón. ¡Ah! Ok. Y sabes en este caso que para que baje la plataforma faltan un par de días. Porque normalmente solo ciertos días a la semana descienden nuevos exploradores. Por lo de que no haya un atascador de cadáveres acá abajo. Entonces, por el momento la plataforma no se encuentra disponible. ¿Pero en cuánto tiempo? En 2 días más. Entonces, en 2 días más. Nadie más sabe por el momento. Grupo, ya estamos aquí, los vagabundos se fueron. Ah, no faltó poner ahí a Calamir. ¿Dónde están? Calamita, no sé. Ahí está, perfecto. Y el Revenant, pero no sé dónde lo volvemos. Ahí estará, ahí estará. Ah, es por el momento. Está siendo Orange Justice. Es que está en su modo para que no lo vean que está podrido. A lo que pasa es que está de ahí. Hay estas criaturas que cuando mueren y mueren de manera. Bueno, estas personas que mueren de manera violenta en lugar de sus fantasmas se hacen Revenants, que es. Sigan de lo mismo, eres como un zombie con conciencia. Pero el problema es eso: que estás de muerte y la gente no va a confiar en ti. Es como, ayúdame, carnal, me estoy pudriendo, necesito venganza. Lo que le dije a Sebastián Soto les dijo: écheme paro, mi anterior party me abandonó y me metió en este agujero. Momento sideral de hielo. Y me abandonaron aquí, écheme paro y si me acompañan y matamos a mi grupo de juego, a mi grupo anterior, lo recompenso a ustedes. Y eso por eso lo llevan. No ha quedado mucho, pero funciona para el fondo. En fin, ¿y cómo les dices que faltan todavía 2 días para que eso baje? Pues, precisamente como tengo conocimiento por el grupo en el que estaba en el Emerald Enclave, veo una placa en la pared y tiene unas como... en vez de tener algo grabado, tiene como un relieve. Entonces comienzo a tocarlo y es un idioma que me voy a inventar ahora. ¡Eso! Es un idioma que solamente se ha escrito, que es Neon Braille. Es Neon de... tocándolo, es como un tipo de horario de Metrobús. ¡Ándale! Puto horario de Metrobús, entonces lo digo, ah, sí, ya veo. Son 2 días. En 2 días esto vuelve a funcionar. Es todo chido.
Mira, si no ponen nombres, a todos los pasa, no hay problema. Deja que se mueva todo. Luego pido uno seguido. Aquí viene un montón de nombres, un montón de listas, cosas y demás. Es mi biblia, porque a mí yo también no se me ocurre mucho de los nombres. Yo también en el primer libro dice que todos me ocurren. Bueno, Saiyan les dice que en dos días va a descender una vez más la plataforma. Vamos a ver cómo se debe estar. ¿Dos? Un rato más, Shulman, un rato más. Pero es así. ¿Eh? Con sus chetotes, güey. Que sigo pensando cómo. Veo tus manos ahí en la miniatura y se me hacen raras. ¿Es que tienes 5 dedos ahí? Qué raro, güey. Es que es un loco. Muy bien, grupo, pues. Han pasado un montón de cosas desde que llegamos aquí. Pues, podríamos. ¿Quieres así, matar vampiros? Momento videojuego. Pulsar, ¿de cuánto tiempo quieres esperar? 2 días. Pues el problema es que pues eso está vivo, ese dungeon está vivo, entonces van a hacer varias tiradas de estamos haciendo los tontos, a ver qué pasa mientras. También de ese lado vienen los dibujillos en la pared acercándose lentamente. Y miren, para no hacerles el juego de corte de una imagen mental más rápida, eso es lo que se acerca. Vaya. Ah, ya sé que es. Miren, no se ve muy bien ahí en la pasa más adelante y que ya. No, man, qué miedo, imagínate, estás viendo la transmisión y de repente me dio. El moco del guajolote. He desayunado cosas peores. Río por año. Ese no, tamales con esta forma. Tasqueña, güey. Quisiera decir que no, pero sí. Ay, guaca, cómo me choco, son todos batidos, pero en fin. Cuando tiene más grasa que otra cosa, güey. Es más manteca que masa. Bueno, ellos iban por el caso que los venden 12 pesos, está mal. Cuando compró, dije, wow, qué barato. Pero es el truco. Solo es masa con salsa. O sea, dice, es de pollo y salsa verde. El pollo es un pollo. Y así es una tira contada, así, contadita, deshebradita. Y rellena, es así. Bien rellena de salsa verde, entonces está más rato. Yo me acuerdo que una vez comí uno de 25, que literal era una pieza de pollo gordito. Ah, los gourmet ya son más populares. Sí. Pues bien. Entonces, ¿hemos llegado aquí? Ahí en mi tierra natal hay unos tamales que se llaman tamales pedorros y solamente es... ¿Un tamal pedorro? Solamente es la masa. No traen relleno ni nada. ¿Y sí, cómo cuándo cuestan? No los venden, solamente los hace uno en casa. ¿En serio? O en fiestas. Son como las gorditas de que no tienen nada de relleno, no sé, de pura masa y no las cortas y no las echarrón ni nada. Como las de 8 pesos que no tengo las que yo hacía de... ¡Ah, 8 pesos una gordita! ¡Qué rico! Oye, eso es un solo puro cilantro y cebolla y... Y así. Y crema. Y así cremita y contado de chorizo. Bueno, de... Ahí es cuando me doy cuenta de que ahorita podría tener un negocio de gorditas y hacerme un millonario. No creo. Pero que sea de carrito caso del tianguis, por el tianguis, güey. Y lo ofreces primero a los que le venden. El truco, la gente de tianguis no gana dinero, los que ganan dinero son los que venden la comida a la gente de tianguis. De hecho. Entonces tú vas de la mañana, tres horas de chamba, güey, 7 de la mañana, 10 de la mañana, vendes todo, te vas a tu casa. Muy bien. En fin, pero bueno, volvamos al punto donde estábamos. Pues sí, les digo. Podemos esperar 2 días aquí. Ven como Sheldon agarra y se sienta, y pone su Grey Club y nada más agarra y se pone así. A esperar. Ya se durmió. No, así como esperando, como viendo las ustedes dos, así como de necesito su ayuda, no puedo. Es que no podemos seguir peleando con el estado que tiene sueño. Puedo pelear. No puedo pelear, pero. O sea, puede pelear, pero no puede hacer como. No sé. Puede pelear, pero no puede hacer divisiones de 3 hijos. Ni de 2. Nadie puede. Día normal. Podemos esperar aquí y nada más estar cuidando que no lleguen las criaturas. Me van a hacer 2 días. Es que, mira, el pedo no es eso. El pedo es de que si va. Resulta que los 2 días esperamos, güey. ¿Qué tal si es al mismo tiempo que vienen esas madres, güey, bajando a la plataforma? Chingan a sus madres los que están bajando, güey. No, o sea, me refiero a que nos atoren, güey. Y se haga una batalla contra tiempo. Lo cual, mira, según la cara de Adrián, puede que sí. No, solo quería poner más de doño porque sea bonito, para que se dé una idea de cómo va. O sea, si de este lado, recuerdo, estaba lo de los escudos, ¿no? Sí, la parte de los escudos. Están los pilares. Los pilares, me encontraron los pilares Uber ahí, todos esos procesos. Podría ir a otro. O sea, sí recuerdo todo eso. Yo también me acuerdo bien. Podemos ir a los pilares. Otra vez a trincherarnos. Ya tenemos 3 escapatorias. Eran 3 caminos. 3 caminos. Qué padre. Sí, voto por la idea de Morque. Vamos a los pilares. Regresar hasta los pilares. Ahí tenemos 3 caminos, ya me sé más o menos cómo va a ir. Ok. O sea, sabemos qué hay de los otros lados. Ah, sí. Yo en la vida real se concuerdo contigo, pero Sheldon está así como de... ¡Sí!
Sí. ¿Quieren ver su memoria? Vas a ver también la parte del mapa. Explíquenle en ese caso a alguien qué más hay más adelante, qué has encontrado. Y el amor que... Mira. ¿Dónde está la E de entrada? ¿La E de entrada? Eso es un mapa. Está su mapa. ¿Dónde está la E? Dame eso, tú lo sabes. ¿Cuál es el que está como con el hito? Es el único que está como muy aislado. ¿Y qué no encuentro tu E? No, espérame. Está ahí, aquí, es este, aquí, este recuadrito que está ahí. Y todavía no casamos las botas de doble brinco. Aquí, aquí había un pasillo con escudos. Aquí hay un cuartito con varios pilares que nos encontramos unos buffers que tenían como devoradores de intelecto. Aquí arriba nos encontramos la espada maldita, ¿dónde está? ¿Qué número dice ahí? El 2. El 2 es la espada maldita. La espada maldita. Y, perdón, yo lo agrego. Para arriba donde está la espada maldita, se enteraron de que hay vampiros. Bastante hacia arriba. No sabes si son de verdad, pero aquí toda la gente dice, es que hay unos güeyes locos allá arriba que se creen vampiros. Ajá. Pero entonces, hay unos vampiros para allá, para el norte. No hemos ido. Ahorita la idea es irnos aquí a este cuarto de los pilares, porque tenemos tres, bueno, cuatro escapatorios del rey. O cuatro donde nos pueden empujar. ¿Explicaste lo que pasó en el cuarto de los espejos? Ah, ¿en las sombras? En el 3 salieron sombras de espejo que te chupan la fuerza vital y quitan puntos de fuerza. Qué pena. Entonces, eso era. Qué bueno que apenas me vi. Sí, no, la verdad es que te ha ido bien, estás muy, muy nueva. O sea, todos ellos están muy como pegados en atributos básicos. Sí, después de todo esto, yo estoy ya súper muerto. Pero la única cuestión, las sombras sí, sí te recuperan la vida después de la fuerza. Uh-huh. La inteligencia, ¿no? La inteligencia está bien jodido. Estuvo bien jodido, güey. Y no sabemos ni qué pasa con lo de las dos bocenas, pero tiene el plan que es moverse, digamos, para acá. Acá. Luego acá, y aquí está el cuarto de unos pilares, donde ellos pasaron previamente y mataron las cosas. Ese cuarto, te digo, tiene cuatro entradas, pero podrían ir, esperar y estar como atentos a las cuatro entradas a lo que pasa. A ver, es un buen punto para estar ahí, pero... Vamos a hacerlo rápido. Me trepo a la pared, al techo. Que ya dijimos que tus botas chillan cuando, así como de niño chiquito, chillan cuando las usas. Y tienen lucecitas. Como el de Bobo Esponja que empieza a hablar así, así. Y si corre, suena una canción china que se llama grabando los tenis. Uy, güey. Hace años. Pero años, años, güey. Y me acerco así a la salida del otro lado. Muy bien. Yo ya voy atrás de él. Bueno, yo voy al lente. Ok. Para hacer más ese proceso más rápido que nada más se iba ya medio agarrando un poco de Cuba Dungeon. Ok, No, no, o sea, yo digo para que te ubiques espacialmente. Los consejos, ahí vienen los consejos del loading. Ok, del loading screen. Ahorita estamos en este lugar. Buscamos la partida completamente. Aquí donde está el pozo. Ahora, así en este caso va. Aquí hay un pasillo donde había un montón de escudos. Ellos ya lo pasaron previamente. Y después de ese pasillo. Está una habitación, digo, tiene... ¿Hexagonal? ¿Hexagonal o octagonal? Ah, sí, a ver, se nos sale bien, vamos, aquí listo. Aquí hay un camino, y otro más, y había unos pilares. Aquí había unos buffers, de esos como que parecen chubacas, y traían, lamentablemente estaban contagiados de una cosa que se mete a tu cerebro, se lo come, y se hace a tu cerebro. Pero 50 años más inteligente que tú, revienta tu cabeza y va hacia otra cosa inteligente. No, pero ya los matamos, güey, ya. Ya no hay. Ya, iba a decir. Muy bien. Sigo haciendo la. Entonces, la de los madres, ¿eh? En esa razón, en ese mini plano que puse, ¿a dónde llegas? Justamente por. ¿Siguió a Samigue? Sí, siguió a Samigue y está en techo. Tira de suelo. ¿Se ha llegado a seguir? ¿Siguió a dificultad 18? 20, sucio. Muy bien, güey. Avanzas hasta allá. Hasta el final del pasillo de los escudos. Cuando miras. Cuando llegas ves que justo en este lugar están algunos sacos con arena, herramientas, y ves que justo estaban alzando una pared, güey. Como si estuvieran construyendo un paso de sanatar ahí. Oh. Será lo mejor regresar rápido entonces. Bueno, regreso. Bueno, no. No me regreso, pero es como de, a ver, espérame. Y regreso de nuevo. ¿Alcanzo a ver que literal es un puesto de cenatar? ¿O de la gente que está trabajando allí? No hay nadie trabajando. O sea, parece que estaban como trabajando en ello. No, hay no ves a nadie por el momento, no escuchas nada. Estaban trabajando. Solo ves que nada más está ya como el marco del enorme portón cubriendo el pasillo. Y no venían posible el resto. Están los materiales tirados ahí. Ok. Me acerco. De manera sigilosa.
hasta donde pueda tener visión del cuarto. Que sería en ese caso esa parte del pasillo. Ok. Al llegar ahí, asomas dentro y miras que los aquí ese pasillo lo han tapado con maderas, solamente cubierto para que nadie pase. Pero el de acá arriba también, muerte, ¿no? Y el de aquí en ese caso no está cubierto. ¿El de aquí hacia dónde iba, muchachos? Esos sí. Se fueron que siguieron al robot, que siguieron a la desarmadura. Era el de la muerte, ¿no? Pasillo de la muerte. Que avanzaron por ahí, y llegaron a una grieta, güey, en la pared. Y los llevó hasta el otro cuarto donde estaba el Giovanni. Donde estaba el Giovanni, sí. Sí, es el pasillo que decía muerte. Muerte, exactamente. De hecho, más cerca de allí fue donde encontramos a Giovanni. Pero cuando llegas aquí, Baltasar, ya no sabemos cada vez que dejaron. De hecho, ya no están ni los Boober y el Kenku que estaba apuntándose en la dirección. Que los flechaste también. ¿Por qué le pegan a los muertos, joven? Porque es un duño, y no sabes si está muerto. Mira, ya nos hemos llevado sorpresas con gente que no está muerta. Me regreso. ¿Te regresas y informas? Está bien. Ok, en fin, regresas y le dices algo más. Ya, me bajo del techo. No, varios porque no voy a saltar. Ya, me he agarrado unos madrazos. Sí, costalazos. Me he tumbado en el techo y eso es un chupo madrazo. Sí, caí si ya, órale. Grupo, que ustedes ya pasaron por ahí, ¿saben qué onda? En tu caso, ¿cómo se los despedas? Bueno, bajo y justamente en los pilares hay un pozo de sarata. Quiero creer que hay alguien más, no vi a nadie. Solamente vi que las barricadas hacia las tres mismas salidas, excepto la de la grieta. Pues tenemos el multipase. Supongo que si vienen no podríamos tener problema con este paso. No nos darían de pedo. Señalando a Zaira, ella no lo trae. Ella no lo trae. Pues viene. Pero viene con el multipase en general, ¿no? El pase se lo dieron por mí. Por el chat total. Aquí abajo hay como gente que tiene puestos de vigilancia y demás. Nos cobran por pasar de los hijos. Sanatar es el kingpin de todos los malos. Pero ellos tuvieron una pequeña insignia para que no les cobren el pase y los dejen avanzar. ¿Supieron quién era? Sí, si quieren, ¿eh? Porque uno ha sido, sí, adelante, señores. Dame, si piensas solo si quieres. O sea, no es de todo seguro. 5, nos habían cobrado 5. Por eso, pero no es mala onda. En fin. Vamos a conocer a Sara, la chamaco que. Ok. Entonces, ¿vas a saber cómo van a pasar? Yo diría que con cautela, igual mismo yo más hacia la distancia hacia ellos, unos así de distancia, para tomar una ventaja en el sentido, en el mismo de que tuviéramos algún ataque o algo así. ¿Vas a hablar entonces? Sí, voy a hacer el reconocimiento. Muy bien, ¿vuelves a estar primero tú solito? Sí, en el techo. ¿Se gira otra vez? No he cambiado nada del mapa, ¿sí? No, pero no. No hemos ido a algún lado de. O sea, es que lo puse pequeño para no estar moviendo todos. Ok, ok. Pero no hemos ido a algún lado, o sea, no he ido a algún lado de no. No, no. Uy, qué padre. ¿Cuánto tres? Siete. No, es. Okay. Ahora sonó como pato Donald. ¿Cómo vas a hacer en ese caso? ¿Hasta qué habitación? Hasta los pilares. Ok. Cuando llegas ahí, ves que en el sitio han hecho un buen mantenimiento. Limpiaron todos los rasgos de la anterior batalla. Y pues, ves que lo están adecuando, parece que te digo, para que alguien más ocupe este puesto. Pero repito, dice que sellaron, o sea, sellaron con únicamente con maderas el paso hacia el pasillo de los espejos. Y sellaron el de arriba. Que va para el que lo llevó al cuarto donde estaba la espada. Ajá. Y arriba el pasillo que llevaba para donde son los vampiros. Ajá. O los vampiros, puede ser. Cualquier versión será: ¿ser vampiros o vampiros? O Dampiers, güey, como los que son edgy. ¿Quizá? ¿Los de South Park? No, es que los Dampiers son una raza. ¿O esperan a que les dé una señal o qué hacen? Yo estaba caminando. Yo lo sigo. Robert Pattinson los encontraremos. Ándale, salen de oscuridad nada más caminando chistoso. Ah, sí, brilla. ¿Viste el video, güey? No. Ok, todo el mundo llega aquí a la habitación de los pilares. Ah, claro. Al llegar aquí, les digo, es lo único que ven, en el caso, recuerdo, aquí en los pilares hay grabados, en varias partes, imágenes de lo que parece ser como seres, son como dioses. Ellos no lograron reconocer a ninguno. Aparte de eso, en general el sitio era como que bajaba, o sea, acá, digamos que aquí, de aquí a acá baja, y acá también acá sube, sube y sube.
¿Qué más hay en el lugar? Ya no hay nada más. Cuando llegaron les digo, había peligro con boomers esclavizados por los valores de mentes, sí. Pues nada más que eso. Ok, llegamos entonces, me acuerdo del Kenku y lo busco. Sí. Ya no. De hecho, ves que se limpiaron inclusive. No hay nada sucio en el fondo. Yo no vi el piso. Malditos enanos. Se llevan todo. Ah, es que soy receta contra los enanos. No, mira, se lo quito. Literal. ¿Hay algo de equipo? Mira. Barriles, algo. O sea, barriles, carpas y eso. Piensa que son muertos. Construcción sí. Pero armas, objetos como personales, no. Parece que de aquí vienen, trabajan y se van. ¿Hace cuánto se pusieron las barricadas? ¿Puedo hacer una chica? Sería con investigación. Todos somos internamente racistas. Sí, lo sé. ¿Cuánto? Tiempo. Aquí yo por ser bárbaro. Ocho. A lo mucho unos 2 días, calculas. Pero el que no haya nada, ¿sí? Sí. Todos somos racistas. No sé, habrá de comida probablemente con el oxo. Tal vez. No, pero los elfos, pues. Ideas, gente. Estamos aquí, les repito. El paso para acá sellado de arriba. Bueno, de arriba, de allá. ¿Cuál está sellado en qué forma? Pues las barricadas completas. Pues un centro de control, un enorme establo. Como las puertas donde. Como láminas de madera. Una serie de láminas de madera que cubren gran parte de la puerta. ¿Podría pasar entre ellas o entre el techo y ellos? Sí. A ver, vamos a echar un ojo. Le echo un ojo de donde está conectado con los espejos. Cuando te asomas, ese pasillo que tenía como varios pequeños cuartitos a su paso, todos los cuartitos han sido sellados también. Han hecho un buen trabajo. Es que cuando pasamos por ese pasillo, hay un par de espejos que se transforman en sombras y la ocho. Y las sombras fueron nosotros mismos. No. Momento de Dino Zelda. Básicamente. ¿Te faltas para Alejandro? Morgan, ¿qué haces tú? No tengo idea. ¿Puedes tomar una puerta de caratazo? No, está cubierto ahí para que lo tire. Sí, de hecho. Entonces tenemos que ir con los vampiros, les digo. ¡Vampiro! ¡Vampiro! ¿Quieres ir a pelear? Es que eres... Sí, vampiros. Vamos a ver. No, es que yo quiero saber qué te doy con todos. Es malo primero. Me acerco a la tela. ¿Has sido tapada? Me acerco a él. Esa no es tapada, solo les digo, es el pasillo largo que termina hacia la izquierda. Baja un poquito más, que es donde estaba la grieta por donde se metieron ahí como chimicuiles o algo así. Sí. Para que era donde sacamos la prueba. Exactamente. Eso. De hecho, okay. Para... Quiero hacer una tirada de investigación con enemigo favorito. Ajá, ¿qué son qué? Goblins y orcos. Para ver si busco rastros de orcos. De supervivencia, por favor. Comenta. Sion, ¿qué se te ocurre a ti? Digo, ellos te hacen saber de que ese lugar no era así. Pues... No, estuvo bien. Lo sigo a él y lo sigo a... La sombra de 24. El Revenant. ¿Podemos hacer que nos dé con un rastro de lo que está alrededor? Le pregunto al Revenant así de... Le preguntamos al Revenant si puede guiarnos hacia sus... A sus aliados que lo traicionaron. Ok, en este caso, Gareth se empieza a pasar hacia la puerta de las sombras, entonces te digo tirar. No están los espejos, nada. Cuando cerca en ese caso donde están los. ¿El pasillo del vampiro? Pone la mano en la pared y cuando la pone, ven que parece que se enoja, porque inclusive la mano pierde como el símil de vida. Ajá. O sea, obviamente como que se ve bien la mano, pero ahorita ya como que la tiene más cerca, ven que son los puros huesos nada más, con carne podrida y músculos agarrados. Y dice: Lo siento. Sí, siento a uno de ellos cercano, en la cercanía. Ahora, tú ves investigación. Sí, en el caso ves que parece que los goblins y demás venían de allá. O sea, venían de allá, llegaron aquí y se regresaron por allá. ¿O sea, por acá? Ajá. ¿Te acuerdas que vi allá? De este camino, ¿no? Sí. Lo de los espejos y que veo más adelante. Estaba el otro puesto. O sea, el otro puesto de goblins, güey. El que por el que pasaron bien y no Y los talonearon ustedes. ¿No? Ah, sí, el de. Que cuando que lo decapitaron es invisible, ¿sí, no? Ya no es invisible. Que decapitaron muy después. Está diferente porque era por acá. Hicimos como. Sí, sí, sí. Y entramos por acá para el puesto. Ajá, ¿qué está el puesto? O sea, entramos aquí y nos regresamos. Ese es el puesto y estábamos por aquí. Pero nosotros estamos por acá. Ajá. Nosotros dimos la vuelta por el otro lado. Hacia arriba. Yo en lo que dice es el Revenant, voy a agarrar y voy a pegarle a la puerta con todo para tumbarla. No te cuesta trabajo. Un solo golpe, cortas la madera a mitad,
Kruger, te revela caminos atrás. De atrás no hubo mucho cambio, solo ves que el pasillo, misma forma, esta vez se hace de esta manera. Y aquí estaba el cuarto donde encontraste la espada maldita. Sí. Me quedo, o sea, así es. Ellos saben que hay aquí, pero no saben que hay acá. Eso va a ser nuevo para todos. Ok. ¿Sí pasamos por arriba? No, güey. ¿Regresamos? Sí, güey. Cuando llegamos allá, nos regresamos y ahí fue todo el después. De la... Vamos, yo creo que vayamos, ¿no? ¿Ahora tenemos que sujetar entre derecha y izquierda? ¿O? Exactamente, ahora. Sheldon rompe la pared. Mira dentro y ese pasillo totalmente oscuro. Tú en el tiempo que has pasado acá abajo, tío, has sabido que muchos dicen que hay unos vampiros allá arriba. Nadie nos ha visto, no hay casos de enfermedad de vampirismo acá abajo, o quién, de la gente, pero... ¿Quién sabe si hay o no? Puede ser un montón de gente loquita y disfrazada. O puede ser una fiesta gota acá abajo y no sabemos, hay un antro. A huevo, un hombre. Sí, que hay. Rey. ¿Quién más? ¿Quién entra primero? Yo entro primero. A ver. Aquí, vamos a hacer lo siguiente. Los vampiros ahí. No me va a pasar. O la escena. Va a salir Blade. Yo iba a decir la escena de Matrix, ¿se acuerdan? De la segunda. Okay. Oigan, pongan sus monos en orden de marcha. ¿Quién va primero, quién va segundo, tercero, cuarto? Yo, déjenme ir hasta el frente. Déjenme en medio. Yo voy detrás del tercero. No, ahí donde están los monos. Vamos con esa. Me encanta que la mini de Morty no cabe. No, nunca cabe. Yo pedí en medio. ¿Cada mini en medio? No. ¿Quién eres? No, pero en medio, literal, el 3, en el puerto 3. Yo soy el 3. Yo soy el 4. 2. Calamigo atrás de mí y el Revenant. Y tú eres el 3. Pues, ahí estamos. Vamos a avanzar de esta manera entonces. Sheldon, pues iban al más listo enfrente. Sí, ya sé. Pero tengo una percepción. Empieza a avanzar. Cuando avanzas, obviamente recuerdas que en ese caso, en ese cuarto, pasó algo extraño en su momento. Sí, sí, voy trepado al techo. O sea que eres el propio número uno. Sí. Ajá. Ok, Sheldon y... No. Sheldon va a pasar. Él lo ve así de cabeza, tú lo ves normal. Ajá. Es el pasillo que va hacia adelante. Bifurca izquierda y derecha. El cuartito que está ahí hacia la derecha. Primero, volteo hacia arriba y le digo, ¿hacia derecha o izquierda? Te pregunto. Espere. ¿Tiene una moneda? No. Vamos a hacerlo más rápido. Me voy hacia la derecha. A un sigilo. Hacia el pasillo de la derecha, un sigilo. Sí. Por favor, tira una de tus sigilitos. Anda. Vamos, dame de fraudes. ¡Ay! 20 sucios. Muy bien, güey. Hasta me estremece. ¡Ay! Me dio un chorizo. ¡Ay! Un chorizazo. Ok, en ese caso. El camino, ¿ves que se bifurca de esa manera? En ese caso. ¿Y llega hasta ahí? Estoy esperando a que termine el mapa. Para ver si lo hago grande o chico o como lo hago. Ok, aquí hay una puerta o es un lunar, depende de cómo lo veas. Una verruga. Una verruga. Vaya. Congélala. Ok, el... no sabes qué hay más para acá. Ahora, tú que llegas a venir aquí, ves que ese pasillo termina en una habitación, güey. Está abierta la habitación, pero no se sabe qué hay adelante. Todo es aquí oscuro. Dark Vision. A ver, cuánto mira ahí. Sí, se ve. Solamente ves que dentro parece haber muchos escombros. Parece que el techo se cayó. A la par de eso hay como trozos de madera y telas y demás. Como que se cayó sobre algo que había, o sea, camas, mesas y esas cosas. Ok, regreso a la formación. Lado izquierdo. Su lado izquierdo. ¿Ah? Del techo. Me hizo un máximo roleo. Pégate al techo, por favor. No. No. ¿Okay? Agárrale una piedra y la otra. Y a cagarlo así. El lado izquierdo del camino va hacia un cuarto. No alcancé a divisar más, solamente vi escombros y posiblemente suciedad. Este no. Ajá. El lado derecho, allá una puerta. No sé a dónde nos pueda llevar y también hay un camino más allá. Pues vamos al cuarto. Quiero el camino al segundo y al cuarto. El cuarto. El cuarto, vamos al cuarto. A la izquierda. Vamos acá a la izquierda. ¿Seguimos avanzando como estábamos o cambiamos de formación? No, sí, seguimos avanzando. Sí. Igual yo voy a... ¿Puedo hacer una percepción? ¿Puedo dar una percepción para ver si ve algo? ¿Cuál es tu percepción pasiva? 15. No. 15. No, 15. No, 15. Perdóname. No, pero porque voy al frente, ¿puedo hacer una tirada de percepción para ver si ve algo? Voy a dar un segundito. Si él no puede, yo la... Ok.
Yo también tengo 15, pero... Sí, bueno, percepción, por favor, 18 más. 22. 18 más percepción. 20 es natural. 9, 6. No, porque el 10. 18 y 20 natural. 22 y 20 natural. Ok. Hola, mi amor. Mira, voy a ponerle esta fichita para que indique dónde va toda la party. Para que vamos en ese caso así. Estamos por ahí, ¿no? Más o menos, sí. Vale. Usted, en ese caso, pues, Sheldon y Morgan van acercándose ahí. Y escuchan que parece ser que muy, muy atrás en la habitación, un sonido gutural pequeñito nos alerta. Escuchamos algo como un... No, nadie carrasco. Ah, nomás, son hardcore. No, es porque los de no metal vieron eso. Veo, no veo nada. No, ya sé cómo te digo el sonido. No se ve nada. Es un concierto de Disturbios. ¿Qué mensaje es ese? Qué pendejada. Pues seguimos avanzando, ¿no? Seguimos avanzando, pero quiero ver dónde viene ese sonido. ¿Puedo ver? O sea, ustedes no saben que el sonido viene dentro de la habitación, pero parece que está muy al fondo. O sea, salió de ahí, hice un poquito de eco, ya no hay más ruido. Escuchamos pasos. ¿Puedo escuchar, intentar reconocer el sonido? Así simplemente, ¿verdad? Me meto una naturaleza pedito más. Olvídalo. Me gustaría bajar e investigar pisadas. Para ver si distingo al menos algo de... Voy a tirar para la naturaleza. Lo de las... A ver, dale. 18, ¿no? Ok, bajas. Cuando decides, son claras en el... No, no tienes ni que tirar. Son claras en el piso. En todo el polvo y mugre que hay en ese lugar, se ven muchas huellas de pies descalzos. La mayoría de las huellas no parece que avancen más allá de aquí. Parece el edificio del DIF. O sea, es como que salieron de ese cuarto, regresaron. Llegan hasta allí y se regresan. Son pies descalzos humanoides. No son así como patotas grandes de orco o algo así. ¿Cuántos pies y cuántas pesadas diferentes han hecho? Ves al menos una, de unas 6 personas. Sheldon está bien entrado y va a entrar a la habitación. Y ahí va con sus fluorescentes, ¿no? ¿Qué extraño doño me entendieron aquí? Vamos a ir. Sí. A mí me prometieron un rave, yo voy a ir a un rave. De hecho, güey. Dije un rave. ¿Dije un qué? ¡Ah! ¡Eso tiene más sentido! ¿Qué pensas? Está solito. A ver, ahí tienes la chiquita. Entonces, yo te marco, nos manda saludos. ¡Hola! ¿Qué onda, Marquitos? ¿Cómo estás? Hola. También Faz, bravo, gracias por regresar. Lo bueno es que ahí se puede ver arriba a la derecha cuántos viewers tenemos. Tenemos uno. ¿Cómo que estamos? Dos. ¿El pasillo? Dos viewers. Ay, no. O sea, ya se va a hacer el cuello de botella. Ya en adelante, voy a intentar mantener los pasillos y espacios el tamaño que viene. Son algunos cuartos. Voy a hacerlos de un poco más grande de tamaño porque ese tiene una forma rara. Aquí. El que tiene mejor sigilo, el menor sigilo es este, el Revenant. No, es Calamity. No, es Revenant, tiene menos uno y aparte tiene desventaja. ¿Cómo puedes ir así por la vida? Ya ves, güey. Oye, ponte aquí, por favor, güey. Sheldon, la traía, ponte ahí. Pásalos así. Ni iba a caber, pero bueno. Sí, que pone. ¿Te viste? Bueno, apenas Sheldon va llegando todo. Sheldon, ponme de cabeza. Cuando entras a la habitación, ves que, pese que aquí hay 5 pilares, ahí similar a los pilares que están atrás, aquí vienen como tal, hay grabados varios. Okay. La mayoría de los grabados se ven. Como imágenes bastante elaboradas y haciendo un mundo un poco religiosas de enanos, que estabas aquí viendo. Ah, hijos de puta. Pero okay. Por fin se le salió. Pero aparte de eso, ves que entre los escombros, bueno, entre los pilares, hay un hoyo. Hay muchos escombros. Ah. Ves que todo el techo se ha colapsado. Okay. Techo colapsado. ¿Y? ¿Qué? Ajá. Se vuelve bien cabrón. Oh. Ese es el truco, chicos. Si se corren las iniciativas. ¡Tiene iniciativas! No. Sheldon, justo cuando vas entrando, ves que pegado a un pilar y atrapado entre los escombros, salgas a ver una criatura parecida a uno muerto. Okay. Ves que la criatura tiene unas garras medio largas,
los ojos los tiene como encendidos en un color dorado. Okay. Cuando tú vengas entrando, inmediatamente hace ese sonido que escuchó previamente. E intenta ver y sale, papeles volando por todos lados. Hace ese sonido y ves que está intentando zafarse de los escombros. Se pone las manos e intenta empujarse, pero parece que está muy bien atrapado entre ellos. Okay. Aparte de ese sonido, escuchas otros más, que parece que vienen debajo de los escombros. Entonces, o sea, se está atrapado entre los escombros, básicamente, ese cuate. ¿Eh? Ese cuate también está atrapado como entre los escombros. Ah, él, pero escuchas otros sonidos que están abajo de los escombros, como... Y así. Pronto, okay. Fuego. Agarra y digo, maldita sea. Sí, tenía razón. ¡Malditos enanos! Y a menos que alguien diga algo, voy a correr directamente hacia él y atacarlo. Muy bien. ¿Cuánto que te tiras? ¿Cuánto que te caes en el descombro? Ok, ustedes ven como Sheldon. ¡Malditos enanos! Sheldon, ¿ustedes no ven que hay en esa habitación? Lo ven ahí correr ahí chistosamente. Como una concha de chocolate. No, corro bien. Corre bien. ¿Escuchan que él corre? Antes que haga lo último, ¿qué hacen ustedes en este caso? Sus guardianes, niñeros y demás. Ya quitamos a Calamidia. Sí, ya son niños grandes y ya llegaron a jugar. Grito, espera, aún me debes dinero. Y corro detrás de él. Eso, venga. Vamos a morir. Es en el techo, ¿verdad? No es como que busque el favor de los Tartaglia, ¿no? 40 pies. Muy bien, ahora es de 40 pies. Baltasar y Morgan. Corre, en ese caso Sion y Sheldon no avanzan. ¿Ustedes qué hacen? Yo vuelvo la espada encendida. Nunca la pagué. De hecho, era bien prendido. Van a hacer los bonus action apagándole y prendiendo. Eso no es una validez. Muy bien. Corre como Naruto, güey. Sheldon, llegas ahí junto al gas. Cuando llegas, ves que antes de que te acercas, deja de intentar zafarse del piso y solamente lanza de manera muy estúpida las garras hacia adelante para intentar pegar. ¿Eh? ¿Le vas a dar un golpe? Le voy a dar el golpe. Ponte en una casilla junto a él. ¿Oh? Ay, no. ¡Activaste mi trampa! ¿Sí? Activa todo, pa. Primero que nada, hago rage. I would like to rage. ¿Ok? ¿Por qué no? Tengo dos rage. Tres o más, güey. 20 natural. Lo chingas con ventaja porque estaba atado. A ver si yo saco doblemente natural. 3. 20 natural. Son 4 de 6. Ah, no, espérame. ¿Qué es esto? Un de 8. 2 de 8 entonces van a ser. Porque estoy con el Great Club. Más 7. ¿Ya le sumaste un daño de range? No, espérame. Entonces más 9. Voy a más 9. 8 más 9 son 17. 17 daños de agua del primer golpe. Sí. Muy bien, ¿cómo en qué parte me impactas? Justamente agarro está en bulto. ¿Cuál no tiene su radio con música, verdad? No, hasta allá, ahorita voy por ahí. Está en bulto, ¿no? Corro, salto y ya sabes la típica de que hace Sheldon de que gira directo, gira totalmente todo el caparazón como gira y cae de arriba hacia abajo. Cuando caes de esa manera, golpeas el bull, cuando lo haces un corte fuerte aquí en el pecho, choca contra el pilar de atrás. Es un mazo. Cuando choca el golpe con la pila de atrás, ves como el pilar únicamente se empieza como tal, se inclina, cae por completo para atrás, güey. Okay. Cuando cae, ves que el hueco que está debajo del pilar empieza a brillar, güey. Okay. Empieza a brillar bastante, bastante, poco a poquito. Iniciativas, por favor. Okay. Uy, salió mal. ¿Puedo hacer mi segundo ataque o ya no, verdad? No, ya. Ok. ¿Qué indicamos más iniciativa? Voy a ir por por la radio. Rico. Voy a ir por chico, iniciativa. Radio. ¿Cuál es el último? ¿Sí? Ramas y 20. 20. 7. ¿Por qué? Venga, inspirada. Hasta la chica. Venga. Inspirada porque. ¡A huevo! Sin mi dinero. De hecho. 23. ¿Ves cómo agarra y desmadra ese? Así que es el alcohol. Voy a ir rápido por el radio. ¿Estás arriba para acabar? No, no está bien. ¿Cuántas quieren después de esa partida? De esa combate con unos. Gracias por el masaje. Es con final feliz. ¡No! Si fuera como se quita feliz de los padres. Lo que no sabes es que estoy atrás espiando lo que hace aquí. Los enemigos y eso, ¿cómo vamos a matar? No hay mucho que espiar. La verdad, no. Ni veo. Ni veo desde acá. Hola, la gente que está viendo. ¿Está en Marcos? Ah, LOL, ¿cómo corre con Naruto? Ah, Marcos siempre nos acompaña. Es un amigo que vive aquí en la ciudad, pero vive muy, muy, muy arriba de la ciudad. ¿Quién? Marco Walters. ¿Marco? No lo conoces. No jugamos solo ni línea con él.
Hola, Marco. Hola, Marco. Sí, ese vive... Marco, vive en... en una parte. ¿Vas a doxear a Liu? Casi. No, 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 no. Es que... aquí no doxeamos a nadie. Y su código postal es... ¿eh? 06... este... 06200. Yo extrañé él porque son del centro. Eso. De hecho, este... Marco, no te conozco, pero te voy a doxear. Sí. Un clásico. A mí me da risa cuando la gente se espanta. Así cuando ponen como el copypasta de te voy a doxear. Y sin nombre, tú solo pones el nombre y así de IP y no sé qué pedo. Y la gente se me espanta. Es cagado porque uno que se sabe a ese desmadre es como de, ah, ok, pero esa no es la IP. Sí, uno que le sabe volar la conducción y le volar al vecino. Están en sus tiempos. Yo cuando, o sea, no sé de dónde vivía, fui amable. O sea, le pedí la vida después. Pero una vez cuando me entré al cuarto de mi casa y estábamos jugando con Rato, me fijé en el número del modem y memoricé con una canción así como la clave. Y me estaba repite en la cabeza, y ya cuando me subió a mi cuarto, sí, jala. No, man. Qué hijo de puta. Yo solo me doxeo, dice. No, no te doxees. Su casera contratando más megas porque pinche internet ya le iba bien lento. Ah, eso lo usaba para la televisión, para emergencia, ¿no? Vale. Ah, bueno, no, bajas torres, vas a tener que me aguantaba la sensación y me decía, yo estando aquí arriba, tercer piso, y estando en el piso, me aguantaba para jugar Valorant. Tercero. Pero todo por foto, no. Bueno, en fin, ¿quién va primero? Pues tú no, ni siquiera sé que estamos preguntándole. Es un gas, pero es un gas, que es como un gol, pero más chido. 20 iniciativa, voy yo primero. 16, wow. 16 más 3, 19. A la muy bien. Ok, en ese caso, Sayan, turno, acuérdate. Como rey, yo creo que atacas dos veces en el top. Tú, sí. Tú tienes movimiento. Acción de turno y acción gratuita, que no te sirve como para hacer hechizo. ¿Cuánto dijiste este? Sí, sí, no recuerdo. Le pegó a... Ya no llegó. Impactó a la criatura que está hundida en la tierra, en los escombros. Ajá. Cuando le pegó, le lo hizo para atrás. Esa criatura estaba agarrando un pilar, el pilar se cayó, se quebró. Y en el agujero que dejó, está abriendo algo, en este caso. No sé, no sabemos exactamente qué es, pero ya también ya se liberó el goblin. Ok. Pero de hecho yo voy primero. ¿Cómo sacaste? Va primero. ¿23? Ah, va primero. Bueno, Baltasar, perdón, vas tú primero. Es un rey. Vamos a hacerlo rápido y sencillo. Dos arcazos. Un clásico. ¿Lo vas a hacer? Ah, en el techo. ¿Eh? No, ya lo tengo, güey. No, tiene hechizo. Ya me gasté mis dedos, mis espaldas. Es un hechizo. No sabía que era un hechizo. Sí, está muy cabrón que no pegues, güey. De hecho, 8 y 12, pero son más 9 cada uno. Daño, por favor. Son dos dados de 8. Ahora, ¿tú qué estás allá, desde allá arriba, Baltasar? Ah, no, 3. Miras que el agujero que salió en el piso donde estaba el pilar, justo en medio, sacas a ver que hay una joya, güey. Como una enorme gema. La gema es transparente, pero dentro irradia este color constantemente que es verde. Lo siento dañino. Ya se te casaron acción para investigarla con el daño. No lo vale. Que se joda. Que se joda. Son 5, 10, 18. Ay, cabrón, casi, pero joder. Sobre todo el volumen y el de control de volumen. Es el de abajo. 18. Baltasar, las par de flechas se impactan en el pecho del goal. Lo dejas como alfiler, ¿no? Como este. Lo dejas como. ¿Cómo se llama? Para romper las agujas. ¿O alfilero? Exactamente eso. Así lo dejas en este caso. En la que toda la sol cae, se levanta como puede. Ya se ve muy lastimado. Termino todo. Ahora sí, creo que va en ese caso. ¿Saben? Yes. Ya. Tú no sabes. Eso me gusta. ¿Le atacas? Sí, lo ataco. A distancia. Ok. ¿Ambas cuánto vas? ¿Eh? ¿Ambas cuánto vas? ¿Perdón? ¿Cuál es tu mono de ataque de distancia? ¿No te acuerdas? ¿No lo pusiste ahí? No. No te preocupes. Es 3 más bono de proficiencia. Estás a más proficiency. Más uno. Por el arco mágico. ¿Cuánto tiene de destreza? Bueno, son 4, este más 4 más el bonus de proficiency que son más 3. Más 1 porque tienes un arco mágico. Sí, serían más 8. Más 8. Entonces tiras en la tirada de los más 8. 12 más 8 son 20. 20. El daño es arco largo, ¿no? ¿Quedamos? Ah, es un de 8, ¿no? Creo que es un de 8 el arco largo. Es un de 8. Más 4, más 1, o sea, más 5 en total.
¿Cuántas veces le dio que se apunte el arma? Más 5, sí. ¿De 8? De 8, más 5. 8. Más 5. 13. Chuta, está muy bien, ¿no? Nada más es uno, deja el segundo ataque. Tienes otro ataque, porque es verdad. A nivel 5 ya tiene dos ataques. Sí, sí. 5 más. ¿Cuánto era? Más 5, 15. No. Más 4. 4 más 3. No, no, pero tiene que tirar el ataque primero. No, ya pongo un ataque. Está haciendo su segundo ataque. Por eso, pero no lo ataques, no lo ataques. Tienes que tirar el dado ataque. Primero necesitas tirar el dado ataque. El primero es el dado de 20. No te preocupes. 6. Más 7, más 8. Sí, pega. ¿Y a tu daño de nuevo? Entonces 16 pega. Son 14, güey. ¿Qué pasa con 12, güey? 8 y 8, ¿no? No, 8 y 6. Muy bien, sí. Ahora. Porque tiró un 6 aquí. Ah, pensé que había 8, perdón. Pensé que había 8. Sayan, ¿cómo la acabas? ¿Eh? ¿Cómo la acabas? Pues hago los ataques. Yo como un giro y saco mi arco encantado. Normal. Una. Doy una vuelta medio. Hacia adelante. Mamalona. Como tratando de imitar la que había hecho él y sacó otra. Ok. La segunda flecha se impacta justo en la cabeza. Cuando le impacta en la cabeza, cae de costado nada más el cuerpo. Deja de moverse. Escuchamos todavía los sonidos abajo. Siguen como están gruñendo. Ok. Ha habido la plataforma. ¿Te puedes todavía mover? ¿Cómo estás? Estás aquí, ¿no? ¿Te quieres mover? ¿Te quedas ahí o te quieres mover? Estoy en la entrada. Me quedo ahí. Ok. Turno, ¿qué más? No me dejes, así que. Y ya el gol, pero chico, no hay. De hecho, va el gol raro. Pero ya valió. Ajá, ¿quién va? Pero no hay otro gol. 4, Marco. Haciendo la ronda. Morgan. ¿No eras tú? No, ya después. Yo soy 6. Ah, ya pegaste. Morgan, no pasa nada. Tenemos que pegarle, pero en medio, de donde se fue. Ay, se fue la mano. Ya le rompieron el cuello. Otra vez. La mano gigante te empuja, la verga. Pero vamos. 3 dados de 6, entonces. Pero en medio, te digo, hay un agujero en la tierra donde estaba el pilar. Y está brillando un fuerte brillo color verde, van a la ida. Baltasar ya se dio cuenta que es una joya, pero tú no has visto lo que vas a hacer. Vas a caer, güey. Por cierto, no, voy a tener uno de mi dado mágico para ver qué tiro. 3. Aquí me acepta la semana. Se me ha dado más. Pero. Desde ahí no ves, o sea, hay escombros. ¿Para los 3 bloques? Sí, te dije. Nada más, si se guarda la acción de tentar el suelo, se va a caer los escombros. Sí, caminas con los cofres, no parece que se quieren hundir más adelante para ser seguro. Muy bien, en este caso de. Morgan, cuando te asomas en el ahí, ves que justo lo que sí, sucedía en la parte del pilar es una nube que no me quema. Este es el transparente, solo medio es el brillo verde. Cuando la ves, el brillo verdoso o repugnante cambia un brillo verde cálido. Se siente un poco más relajado, la verdad. Y no se ve tan mal ahora. Y hagas a vosotros por favor de seguridad. Hasta cuántos. Hasta que termine mi. En ese caso, 15 más. ¿Eh? 23. Qué asco. Por un momento escuchaste como si la gema de ahí te estuviera dando órdenes. Escuchaste unas voces que suenan a la derecha tuya. No las dejas escuchar, no pasa nada más. ¿Qué? El Randy Orton le vamos a poner. Pero ahora sí, sientes, escuchas como debajo tuyo se están moviendo como tal los las criaturas en este paso. ¿Qué más haces, Morgan? ¿Levantas piedras? ¿Todavía no puedo alcanzar la gema? Sí, ya puedes arrancar la pieza, sacarla de donde está. Es una gema grande. Pues sacaré como una manta que tengo, no una cojita, para taparla y. Ah, que no dé frío, ok. ¿Qué considerable es? ¿No voy a hacer algo? No, ese güey viene el joven. Ok, sí, de acuerdo. O si los anillos 3 o 2, creo. La 2, el orbe de Sauron, ¿no? Para ti, ajá. Por favor, una tirada de fuerza. Ok, la dificultad es en este caso 18 más. Athletic, no, fuerza. ¿La tapas? 5. ¿Le intentas jalar? Parece estar muy atrás. Justo notas que por ese agujero parece ser que las otras criaturas están a punto de salir. Oh shit. Ves como uno de ellas se tiene un garrazo en donde frente a tu mano, no te dio, pero ves que está a punto de salir por ahí. Así enlazada, movimiento enlazado, bonus. Cierra la puerta. Vámonos a la verga. Muy bien, turno. Si no más le digo a Shelton que necesitamos mucha fuerza para sacar esa gema. ¿Voy? Sí. Voy a agarrar y primero que nada. A ver, ajá. Yo estoy riendo. Voy a agarrar. ¿Qué? No, ya estoy rechazado. ¿Ya estoy rechazado? Ya estoy baboso. Estoy baboso, güey. No. Primero que nada.
Voy a utilizar mis, Dices que hay manos allá abajo, ¿verdad? Bueno. Hay más, parece que hay más bolsas de los hombros y van a salir por el medio de la habitación, por el medio del pilar. Okay. ¿Puedes, por favor, ayudarle a Ramasa a comprar sus estadísticas de su barco y demás? ¿Ya los puso? Ya. ¿Puedo poder? Hay un espíritu que aparece, que es un pequeño caballero, una familia de tres. Y cuando, al final de mi turno explota y se considera como un ataque. Ah, eso es lo que se baja. Ajá. Entonces, el bonus action lo pongo cerca de donde está. El bújero donde están las manos. Sí, sí. Por un dado de 4. No, sí, sí. Un dado de 4. ¿Dónde están las manos? Dime, más o menos. Justo en el punto del medio. Ahí está. Es justo donde van a empezar a aparecer los bugs. Ok. ¿Dónde está la gema? Ahí mismo también. Ok, entonces me acerco a la gema. Ajá. Y como acción, sí, voy a agarrar y voy a intentar ¿cómo se llama? Voy a intentar arrancarla. Ok, antes de eso, tira la salvación de Wisdom 15 más. Está bien, Wisdom no lo tengo mal. Voy a más. 11. ¿Cuánto tenía que hacer? 15 más. ¿Puedo utilizarla? ¿La gastas en el baño? La gasto, voy a utilizar otro. ¿Todo? No. Tiene un 9 de 6. Ok. 1. Al menos. ¡Ah! ¡Ay, no! Bueno. Sheldon. Te quedó de ver el dinero. ¿Cuándo acercas? La gema empieza a brillar fuertemente. Es un verde como que al inicio irrita un poco los ojos, pero se hace cada vez más cálido, más agradable de ver. Y mientras estás viendo la luz, escuchas como de ese lado, como alguien constantemente te está hablando y te dice: no dejes que se lleven la gema solamente puede ser tuya. Okay. Porque vas a permitir que alguien más la pueda tocar. Okay. Y se la dejan al güey de la fuerza, que valió madre. Shadow, estás confundido, no hay condición confundido. Pero ya te estás confundido, sí. Empieza tu turno. Haz otra tirada de salvación. Si la fallas, tienes que. Hasta que empiece mi turno otra vez. O sea, empieza tu turno. Haz tirada de salvación. Si la fallas, tienes que gastar tu acción para pegarle, a movimiento de acción, para acercarte y pegarle a tus compañeros. Okay. Si la pasas, no ocurre nada en ese turno. Ok. Entonces, pero si tienes que usar la pausa, ¿verdad? Tienes que usarla para pegar a uno de ellos. Tengo a fuerzas ahorita. Ok. ¿Me acerco a ti? Bueno, pero digo, cuando. La gema te habló, güey, dijo, no dejes que me lleven, solo puede ser tuyo nada más. Okay. Cuando volteas, miras que ellos ya no se ven como se veían, sino ves a tres enanos. Ves un enano barbón, pelirrojo, un enano cuero, güey, y un enano acá sin barba. Únicamente y se convierten en un muerto. ¿No? Y ves que esos tres malvados enanos están acercándose lentamente a robarse lo que es tuyo. Güey. Ok, perfecto. Sigue luchando debajo de los cubos. Me acerco a él. Y bueno, con lo que me queda de movimiento y lo voy a intentar pegar ahí. Muy bien. Ok. Adiós, Morgan, te extrañamos. Morgan, ¿ves como Sheldon? ¿Cómo te acercas babeando? Así, no, simplemente así con la música como está, así nada más de repente voy corriendo y iba a levantar esa cosa. Y nada más volteo a verte así. ¡Qué buen momento! Y simplemente me acerco a ti. Ven como salto. Dos ataques más. ¿Qué? Morgan es 19. ¿Puedo hacer los Reckless Attack? Si quieres, pues es un enano, güey, así que voy a utilizar este. Es un momento de Olman Logan, así que este es uno solo y este es uno solo. Okay. 18 más si te pega. Más 9 si te pega 27. Y no es un más 10, güey. 26. Le voy a dar 10. Daño. Okay. Pero 25, ¿por qué es más 9? Es más 10. Entonces más 8, más 8, más 2 de Great Club. Sí. Guácala. No, Rafa salió volando. Así se van a ir los personajes. Van a ser 2 de 8 más 2 de 8 más su fuerza, más tu rage. Más 9, más 18 va esto. ¿Qué? Porque los dos pegaron. ¿2 de 8? 8, 9, 10, 13 más 18. 31 años te hago de dos golpes. ¿De constitución, verdad? ¿Para qué? Pues para que no quedara el shampoo. Ah, sí, déjame. ¿Cuánto es? Y tiene que sacar en este caso la mitad de lo que te hicieron. Saqué 13, 15. 31, 30, 15. Sí, 15. Pasaste. ¿Cómo le pegas a Morgan? O sea, justamente no te diste cuenta, pero justamente voy corriendo hacia ti, te pego y tus pies se quedan volando y entonces hago un movimiento de arriba hacia abajo y en medio del aire te pego hacia abajo. ¡Pah!
y te entierro en el suelo. Ven que por alguna razón, 31 años. Sheldon, cuando golpeó a Morgan, cuando levanta el rostro, sus ojos es pura luz verde únicamente. Uh-huh. Similar a la que está destellando justo de medio de la habitación. Y la que no te tengo aquí. Termina mi turno, explota el que estaba aquí. Hago un dado de 6 daño a lo que esté ahí. Muy bien. ¿Qué más manos, apoyo y demás? Suerte. 4 daños le hago. A todo lo que está aquí abajo. Explota en un montón de colores. Ajá. Cuando explota, ves que salen volando unos deditos y demás. Ajá. Y observas, ya te está pasando la ronda, ¿no? Bueno, ya que me voy a... Es como, sí, las manos solamente salen del cráter, se empiezan a agarrar y empiezan a salir varios otros no muertos del barco. Termina mi turno. Hasta el inicio de mi turno, siguiente turno hago tirada de salvación, ¿verdad? Exactamente. Okay. Mete tres iniciativas nuevas. No, yo una nada más, pone 3 goals y ya. Ok, Matías, porque lo sigues con más 3. Y así ¡ah, ven natural, güey! Así ha estado este de calabozo. 23. Está bien. ¿Cuánto tiras de nuestro? También tiene hechizos, 3. ¿Verdad? También tiene hechizos, ¿verdad? No. Sí. Debería tirar hechizos. Voy yo primero y luego ellos. No, sí. Sí, de hecho, como... Uy, bien. Como eres ranger, a nivel 2 tiene magia. Creo que nada, tienes como... Ahorita... ¿Cómo se hechizos tienes tú, güey? Sí, güey. 4 a nivel 1 y 2 a nivel 2. Ok, eso puedes verlo en la aplicación. Sí, lo puedo hacer luego para la próxima. Sí, no te preocupes, o sea, solo ven, sí. Disfruta y vierte ya. Ahorita nada más agarremos objetos mágicos. Ok, ¿de quién empieza tu turno? Reiniciamos ronda. ¿Tú? Voy yo. Baltasar, Sheldon parece que sabe, parece que es lo que sirve. Por pues no me preocupa, estoy aquí arriba, me vale ver. Ok. Ok. Y no trae jabalinas, me vale ver. voy a tratar de... Ah, bueno, tú ves que los que... El primero humano, el que estaba ahí, esos que manaron de abajo, ves que son así, orcos. Son en el caso, ghouls de orco, güey. Los que saben, los miran, y miran tienen los ojos brillando el mismo color en este caso que el Shadow. Va a estar feo. Gasto mis dos arcanos. ¿Sobre quién? El ghoul... Es ABC, ¿verdad? Sí. El gol A. Suerte. Es un asco, mi amor, las 13 más. Vete a entrar y. Vamos, ese pinche 8. También era otro 20, güey, pero se bailó un chingo. De hecho. 17 y 20 natural. ¿Daño, daño? Ok, son. El 20. El otro. Y el colosal Slayer. Qué asco, me das, güey. ¿Es la verdad? ¿Eh? ¿Es la? Ajá, son 4 dados de 8 más 8. 4 y 4. No, no, no. 10, 18 son 24 y 8 son 32. Quítalo. O sea, muy bien. ¿Cómo la acabas de usar? Bien. Como obviamente pues ya son para mí conocidísimos los orcos, no orcos, muerto, no muerto, me vale madre, yo sé cómo pegarle esa mano. Esos son desorcos, ¿por qué no son orcos? Desorcos. Son inorcos. ¿Qué? Inorcos, güey. Inorcos. Orcos. 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 ¿Cómo los acabas? Al momento en el que van saliendo, dejan expuesto obviamente su traque, que es uno de los puntos más débiles de los orcos. Nada más le apunta a la cabeza para hacerla hacia atrás y el segundo tiro que sale directo a la tráquea y le termina atravesando la cabeza. Lo acabas de esa manera, recupera. Como lo acabas de con el mano. Tú acabas el primero, ¿verdad? No. No. Ramas. Ramas, tú ganabas un punto de inspiración de vuelta, pero ya tienes uno. Y dije a alguien más para dárselo. Él no tiene. Pero no se la des porque está loco. No, pero no lo voy a hacer con ustedes. No le creas. Se llama Brandon. Como lo vi atacando al compañero, le doy mi punto de inspiración a... Yo no tengo mi punto de inspiración. El único que no tiene punto de inspiración sería... Ah, no, yo también, ¿verdad? ¿Ya gastaste un punto de inspiración? No, no gasté. Solo tú gastó. Solo yo gasté tú. Pero no lo voy a usar contra ustedes. Técnicamente serían dos puntos de inspiración. ¿Qué era con los dos puntos de inspiración? No, pero... Guárdatela. Si le quieres, te puedo gastar contigo para recuperarlo o alguien más, por lo menos. En fin, ¿cuál es la? ¿Lo acabas? ¿Qué haces? Sí, dame lo para poder utilizar mi salvación de sabiduría. Te lo doy, pero si usas contra mí. No, es mi salvación de sabiduría. No. Voy a bajar. De hecho, ¿qué te crees que sí me sobra una spell out? Pero es A ver si puedo recuperar al lado. Porque ahorita van los goals y me van a tirar ahorita. No, viene que traigo a ver si puedo hacer algo más.
Es para vidriar la salvación que se tiene, ¿no? A ver si puedo salvar. Va, aquí va. Y utilizo la inspiración. Rico. Dale el dado, bueno. Ya, Okay. Voy a usar al B. 5, 10, 15, 20. En este caso, Morgan. El goal corre desesperadamente hacia ti con las garras hacia adelante. Sus uñas están muy afiladas y rotas, también podridas. Abre la boca, ves todos sus dientes chuecos, ennegrecidos, pero con ganas de masticar tu carne. Mm. Muy bien, voy a hacer dos ataques de garras. En este caso voy a más 5 cada uno. No, pero a ver si te pego, pues 19, ¿eh? No te va a pegar en mi vida. Siempre quise tirar 20 conmigo. En ese caso, sí, este. Sí, lo dice. ¿Cuántos ataques? ¿Sí? No lo dice en serio, güey. 13 y 5 de 18 y en ese caso 14 de 1. Brinca así con las garras y ahorita es como. Solo dan una vuelta, un giro para. Cae estúpidamente atrás tuyo, la verdad sí que hace una monometa, el cuerpo solo se queda ahí y eso es todo lo que pasa. Va el C, y el C. ¿La por mí? 5, 10, no. ¿Ves que los ojos en este caso le brillan? Y pues está vivo en este caso nuestro buen amigo Sheldon, así que va a pegar. 17 nomás. ¿Me sientes nada más? Ah, sí, ya te nerviaste. Voy a más 5 cada uno, ¿estás listo? Sí. Ay, se lo tumbó el otro. 19 y 21, güey. Sí, pegan los dos. ¿Dónde te agarran? Lo dejen en el suelo para que no los pequeños. Pero están rage, te vas a la mitad. ¿Ahí tienes de constitución? ¿Más qué? Más 4. Vas con ventaja, güey. Sí, va a ser Stone in the Star, pero es reckless. Está cabrón. No, pues intenta. Bueno, ventaja del primer ataque. No, de hecho, ventaja del segundo ataque. De hecho, tienen ventaja los dos ataques. Ah, pues igual. Todos, de hecho, esos ataques tienen ventaja, ¿eh? Ok, si le entra, tira, ¿no? Para ver si. No. Ya lo sí le echo. A menos que sea daño necrótico. Esto más 3 cada uno. Son 8, 11, 19, 21, 24 daños. A la mitad. 12 daños. Esa es la mitad porque, como es bárbaro, aguanta. Soy el tanque. Soy el tanque. Y Sheldon, puede que eso bendiga al grupo, como puede que lo joda. Todo menos mágico. Pero lo que sé que el ataque es de armas. Uh-huh. Se cuelga de ti en ese caso el gol. Ajá. O se cuelga, agarra el corazón y hace lo posible por llegar como a la parte blanda que está en el medio. Acá se le abre la garra, clava las uñas con toda la fuerza, jala hacia atrás, arranca los trozos de tu piel. Sientes como arde mucho la herida. O sea, los 7 constitución, 12 o más. Voy a más 7 constitución. ¿Puedes dar mi inspiración? ¿Quieres hacerlo ahorita? Sí. ¿Por qué no le ibas a gastar contra nosotros? ¿Qué puede ser bueno si falla? No, yes. Estás paralizado. De hecho, estás bien, güey. Eso está perfecto. Te dio la chiripierna. Y misma cosa, empieza tu turno, vemos así, es confundido. Termina tu turno, salvas para ver si estás paralizado. Ok. Está bien, técnicamente no puedes hacer nada. Pues nada más como de repente. Se marcan las venas de aquí y hasta los ojos de ahí. Solo vi como el gol pasó atrás de él, le puso la mano y dijo encantado. Y yo así. Se quedó paralizado. Mira más al gol. Acabo mi turno, el gol, esquiva. Qué mal. Sion. Cosas que están ocurriendo. Ves a Sheldon paralizado ahora. Enfrente de ti. Morgan muy herido. Los goals haciendo su cuestión entre ellos. Sí. Lo que no sabes si sabes es que Morgan ya es su hábitat, eso. Estoy siempre estudiando. Sí. Bueno, no hay ninguno directamente tratando de atacarme, entonces voy a intentar quitarle el de encima a mí. Ah, bueno, a él. No, porque lo tocaste y como que te vi medio raro. Sí, ahí hay uno que está ahí, el 6. Sí. Aunque me convendría que vivieras para que me des el pero... Pues quitarse los mocos, a ver. Mata a los mocos. Pues yo puedo salirme, me voy a salir en el siguiente. Lo que quieras, eso. ¿No hay ninguno directamente atacándome a mí? No, por lo tanto solo están enganchados con Sheldon y con este Morgan. ¿Mataron a los que están locos? Sí. Los vamos a disparar ya chuecas. Tenemos que salir de los locos, ¿no? Se ve re bien, ¿verdad? Sí, bien bonito, güey. ¿Qué es lo que quería? Pues voy a atacar a uno. ¿Al que está junto a Sheldon o al que está junto a Morgan? Al que está junto a. ¿Morgan? ¿Muy bien? Ya me tomas tu arco. Pensas, apuntas. Con mi arco apunto y digo, por el poder del arco del gran Rorro. Ah, Rorro. Y sale disparado un perro dormido. No puedo imaginar otra manera, ok. Toma, te prestas el dado tanito para que te hagas dos ataques a la vez. Acuérdate, primero el dado de 20 para que ataques. Okay. A cada uno le vas a sumar tu dirección de ataque. Vamos a 8, ¿verdad? Sí, pega. Necesitabas 13 o más. Primero pega, tira el otro también. Bueno, vamos. Es gente natural, creo. No. Está muy borroso, es un lado viejito. 17.
También pega. ¿Se tira? Los dos pegan. Y ahora pega, tira daño. Pero 6 de daño primero. Sí, daño el primero, el segundo 7. Más. Más 4 de cada uno, ¿no? 5, que son mágicas. Más 10. ¿Cuánto sacaste ahí? En los dos. 6 y 7 más 10 son 16 y 7. 23. Sí, yo me confundí. 23. Sí, yo también confundí. Por un momento me agarró así. Yo también así. Nada más, le haces mucho daño a la criatura. Vete en sol cerebro. Le haces mucho daño a la criatura. Le pones en la cadera, en una pierna, en la cabeza. Pues cuando digo por el poder del arco del gran Rorro, cuando lanzo mis flechas, el arco con su acústica de madera hace como. Las dos flechas y le dan así en los ojos. Sí, yo quiero una de esas. La criatura solo se lleva las manos al rostro, parte inmediatamente en este caso las flechas y ciego como puede sigue andando. La ventaja es que siente la vida si no sale totalmente ciego. Muy bien, te estás aquí, te quedas ahí, te mueves, corres, los dejas a su ya vi mucho de Smother, me voy. ¿Hacia dónde vas? Tío, muy bien, me regreso. Acuérdate, en tu velocidad te dices, ¿tu velocidad en medio? Dices, ¿cómo te mueves? ¿30? 35, 9, 7, 7, 7 cuadritos. 5, ¿quieres moverte 7 para atrás? 7. 5 cuadritos. Y bye, ya está huyendo. Y así de, corres por el pasillo. Solo escuchas atrás el desastre que pasa y ves a Baltasar pegando en el techo. Sin excepciones. Muy bien, nos vamos todos. No fuentes. Termina su turno. Les grito, nos vemos con los vampiros y sobreviven. Y me voy. Turno. ¿Estás hablando? Sí. Oye, Morgan, primero, empieza tu turno. No te he hecho, no te he dicho ni nada, pero tira la salvación de constitución 10 o más. Justo 10. ¿10 ya cerrado? Bueno, 14. Ok. El aroma que despide es que no es un ghoul, sino un ghast. Y el aroma que despide esa criatura es hediondo y terrible. Si no hubieras. Como que otro nivel de poder. Si no lo hubieras pasado, te hubieras envenenado. Me ves demasiado de dolor, güey. De hecho, cuando. Con la herida que en ese caso que le hizo este Sayor, ves como. Momento de excepción horrible, perdón. Ves como la sangre negra podrida concentrada aquí en su cabeza sale como por sus ojos, a la par de pusecita y otras cosas no tan agradables. Morgan, ¿casteas calatazo? Yo estoy así. Todo estreñido. Trae cara de estreñido. Un bote de fibra de simi, te reinicia la vida, güey. He escuchado que esa madre te regresa, pero veo. Está hecho con partículas de agujero negro, güey. Si te doy cuenta, güey, no quiero. Sí, se los toma la gente en el baño, porque está muy cabrón. ¿Así de cabrón? No, manches. No toman eso. No toman esa fibra de otro simi, güey, no. Ok. Todos los nutriólogos dicen que esa madre sí. Así de, ¿quieres literal limpiarte el estómago? Date, güey. Piñalín. Ah. Y vas con tu garrafón del agua al baño, güey. Para no deshidratarte, güey. Muy bien. Ya me sentí mal por abajo. Sobrevivan. No te preocupes, puedes volver en cualquier momento. No te hayan su daño ni a él. Es supervivencia básica, digo. Cosas que se dejan aquí. Claro. Morgan, dale. Bueno, ya que no estás pensando. Vamos a hacer un caratazo a Sheldon. ¿Ok? Espabilate. Y tienes ventaja. Tienes ventaja contra mí. ¿Cuánto le ¿Vos? Vaya, tengo un calatazo. 17. Te pegas, puto. Más lo que sea, te pegas. ¿Daño, por favor? 17. Ahorita no tengo el escudo. 5 de daño. Pero no estaba la espada. No, es con la espada, es con el puño. ¿Dónde le pegas? Tengo calatazo. En la cara, sí. Directo a la nariz. ¡Bum, güey! Está todo en los popotes. Ajá, de hecho, le pegas la nariz y es como un popote, güey. Y a consecuencia gasta un key point para Stunning Strike. Tiene que tirar. Salvaciones de constitución. Ya, creo que la falla automáticamente porque está paralizado. Sí, no, de hecho. Cuando te fallas, fuerza y destreza nada más. Claro. Pero es. Tú puedes. Es tu sabiduría. Bien dividido. 8 más. 8 más competencia más tu sabiduría. Así es constitución. No siento nada más que. Vengo a revisarlos con matemática. 5, 22. Ahora, ¿por qué estás tirando bien? Puedes pegarme otra vez y otra vez estar en Strike, pero tendrías que gastar otro. Sí, no. Si quieres. ¿Voy a usar? ¿Dice qué? ¿Ok? Bueno, después de haber golpeado a Sheldon en el rostro, Sheldon solamente mueve la cabeza un poco, los ojos le siguen brillando. Dos de daño. Pero estoy así. ¿Cómo haces disengage, perdón? Doy a la maleta. ¿Pero con qué? Con bonus.
¿Puedes usar el comodín? Sí, es este Step of the Wind, pero tiene que gastar uno. Siempre gasto un key point. ¿Cuántos sonan? Estoy en 3 ahorita, porque gasté uno cuando empezó. Qué horror, muy bien. Golpeas y un fuerte, después de que golpeó un fuerte viento te envuelve. ¿Literal? Es un ¡Adiós! Es el ventilador. Estás corriendo, Morky. 20, 25, 30, 35, 40, 45 y es doble movimiento. Entonces tengo otro 45 de movimiento. ¿Te vas a mover más allá, más allá? ¿Quieres salir del combate? No. Pero no sé cuánto movimiento tengan los dos. No tanto. No tanto, güey. Piensa que como están muertos y toda la sangre se concentra en los pies y en las piernas, tienen gota todo el tiempo. Entonces caminan así chistoso o algo así, güey. Dice la verdad, digo, ¿dónde se concentra la sangre? Camina como señor de sobrepeso. Sí, y ahí le podría dar como cota. Yo Rick no lo tendrá. No, porque es. Porque es una acción para hacer los dos golpes para Sheldon, pero falló. Nos falló uno, pegó uno. Entonces le queda una acción. Acción gastada. Muy bien, gastada. Una acción, tu movimiento y tu bonus para hacer el step of the wind. Ajá. Sí, cierto. ¿Qué tienes? ¿Qué? Entonces te queda movimiento nada más. Sí, pero. ¿Turno? Vaya, sale del combate. ¿Y va? Revisión. No, sí. No, voy yo, aguante nada. Salvación, mejor aquí somos de Wisdom. Yo no voy a dejar que tiene otro 31 de daño. Y va a tener nada, ya no lo alcanza. No, sí, lo podemos dejar solo. No, lo gasté para el de Constitución. Ok, mira, ahora legalmente no tienes a nadie cerca de los de tus este. Pero estoy paralizado. Ahora tengo que hacer de Constitución. Ah, sí, en el caso, pues. Empieza tu turno, el clavado, no puedes pegar a nadie, acabas de turno. Ahora para paralizarte, desparalizarme, ¿no? Ajá, en ese caso es 12 más. Voy a más 7 en constitución, 19, 20, 26. Te desparaliza, deja de estar encantado, alguien pasa y te desencanta. El gol de atrás. Pues, sí, el otro gol, ajá. Ok. Pues, mira todas partes y ahora has obligado un nuevo objetivo. Espera, lo que sí es que como acción pero bonus... No, ya no tienes acción, acabas de turno. Es cierto, pero como acción bonus puede hacer algo, pero no. Se acaba mi rage. Porque me atacaste, es cierto. Sí. Cuando un valor me ataca, en su turno se acaba. ¿Kima? Se revisa la ronda. Revisó la ronda, doy. Más tú. Sus compañeros han corrido, fuck it. Así Dios. Pues podría también seguir su ejemplo. ¿Y deja a Sheldon aquí? ¿Qué pasó? Con su locura. O sea, todo lo que vimos fue que se pasó de verga. Básicamente. Casi lo. Me voy contra el C. Muy bien. Este es el más, güey. Está muy bien que no pegues. Ay, no lo pasa, pa. ¿Cómo te explico? ¿Qué es? 5 más 4. No, más 9, por un decir, o sea, ¿ves? 14, ¿no? 14 y pegas. 24. 15, 24. ¿Año, años? ¿Tú ya lo acabas con eso? Haciendo la pegada, ¿no? Al C, remita seguro. Ah, no, el pegado tuyo que tiene. Sí, el que tenía del otro lado. Es que no se ven, no se ven desde aquí, pero mira. Algunos bonitos. Ya. Yeah. Tienen algunas letras. O sea, nada más 11, que la sigue, 8 son 19 y otros 8 son 27. Al C, ¿verdad? Sí. Quita eso. ¿Iba nuevo o por el color? Ah, sí, el color se le ha pegado, ¿verdad? No, eso no le he pegado. No. No, no, pero si igual el color se le pega, güey. Porque el primer putazo le pega igual. 27. Casi lo matas, güey. ¿Cómo lo medio acabas? Está toda colgada así atrás de Sheldon y utilizo las mismas técnicas que me ha enseñado el dojo de aprovechar el cuerpo de la espalda del vato. Aviento de las flechas a la coraza, rebotan y caen directo a las cuencas de los ojos del vato. Algo tiene con los ojos del perjuicio. Andamos muy bien. Hacemos la concha de este Sheldon. Rebotan. ¡Ah! ¡Sus ojos! Y adiós también. ¡Mis ojos! Adiós a mi carrera de checador de autobuses. 15, 20, 25, 30, 35. Es que él está pegando. Okay, no, gran idea de ese nombre. Muy bien. ¿Turno? Sí, güey. Pues, me ha salvado varias veces. Termino ronda, van los bolsos. Ah, los bolsos. Mira, ya se movió solo. Y justo donde no hay nadie. Qué movimiento tan estúpido. Todo desgastado su movimiento. No, okay. Del otro lado. No, estaba ahí. Ajá, estaba ahí. Pues el Goblin siente la vida a su alrededor, sabe que hay una vida allá arriba donde no puede llegar y tiene una vida jugosa en ese caso frente a él. Ya eres inmune a que te paralice por el momento. Okay. ¿No tira el la curada de salvación del ¿De gasto? ¿De qué? ¿Del otro güey? Ya hizo las dos, güey. Y al principio hizo Wisdom y después hizo la de paralizado. Solamente pasó la de paralizado. De la peste. Démosle prisa a esto. No, es que solo comienzas tu turno junto. Ah, tienes toda tu razón.
¿Qué tengo que sacar? Si yo la hago, ¿que la hago con todos? Sí, es que la fallaré automáticamente, güey. Entonces, si puedo tener. No, pero no estoy paralizado. No estoy paralizado. En fin, tira la salvación de constitución 10 o más. La vas a pasar automáticamente. Sí, la pasé 23. Ya, en fin. Aaron. El Goblin, ok, hace lo que sirvas. Brinca con su cara hacia ti. Mueve. Ya no tiene ventaja. No, es que tiene dos ataques. Ah, ok. 9. Primer ataque fallido. 18, el segundo ataque. Verdad. Sí, 17 más bien. 2 de 8. Son 14 más. Son 3, ¡bam! 17, 16, 8 daños. ¿8 daños? Uh-huh. No. ¿14? Ya no vas a ya no tiene peso. De todo, sí. Completo. ¡Trágatelo! ¡Trágatelo! Brinca, se agarran el control de tu caparazón. ¡Trágate ese daño! A que no te quedan las garras, rompen un pedazo de tu caparazoncito. Y se dan cuenta que están llenos, se dan cuenta que están llenos de dulces. Ah, muy bien. Sí. Tix-tix y caramelitas. No, es el arcoíris. Pues agarran un pedazo de tu caparazón. Chorrea un momento y me chorrea sangre y estás herido. Te mira turno según, va al segundo. Sales ahí solito, güey. Dale, dale, sí, ni pedo. Mira, te fue bien, güey. 4 y 5. Nadie. No pego. No pego. Ese último intenta hacer lo mismo que el anterior, pero. Pero con el caparazón no. El caparazón atrás es tan duro que solo hago. Larga raso lo marca, no ocurre nada. ¿Y con eso de que no trae ojos? ¿Qué? No, ya. Ya. Va ahora sí, ya, ¿no? Sí. Sí. ¿Ves que hasta en el caso Zion, ves que hasta Morgan parece que ha decidido que eso no es una gran pelea? Escucha adentro todavía como hay un par de ghouls vivos. Viste cómo Baltasar se movió hacia más dentro de la habitación. Los ghouls no te ven por el momento, ni tus compañeros. ¿Escapas también o lo ves a combatir? ¿Iría con ventaja? No, porque no, si no has hecho sigilo. Si tiras sigilo, sí. Zion Zeta aparece, la detecta. Ataca y ya bajando más. Pues voy a regresar a atacar. Porque van dos contra. Posiblemente dos, no sabes. Ajá. Pueden ser más, pueden ser menos. Van, bueno, logré ver que van dos contra Sheldon. Ya Sheldon. Que todos malpedos se salieron los dos. Sí. Y bueno. Sí, qué mal. No, el que está de cabeza en el techo, güey. Sí, se pasan de ojete. Se pasan de ojete. Está bien. Muy bien. Y... Recuerden, yo soy Obi-Wan, tengo el terreno alto. ¿Quieres acercarte a hacer un movimiento y acercarte primero? Sería una buena idea. Sí, primero el movimiento, me acerco. 7 cuadros para el momento contar como turista. 1, 2. 7 de ahí, si alcanzo. Nadie lo sabe sin problema. Sin problemas. Excelente. Pues sí, de nuevo, flechazo. Ok, este goal de aquí ya está muy herido. Y la que arriba, según yo, no le ha hecho mucho que digamos. Entonces voy con el que está. Muy herido. Bueno, eso para matar. Tú dime, ¿muy herido o más o menos? Pues ya para matar al herido. Ok, puedes dividir tus ataques. Así como primer ataque ese y segundo ataque al otro. Pues voy a darle el primer ataque al. El muy herido. Pida ataque de 3 o más, ataque dado 20. Más. ¿De 20? Más. ¿Cuánto? Tu carita. Tiro 3. ¿3? No, más. Son 11. Puedes gastar tu ficha para volver a tirar si quieres. ¿Y tienes una volteada? Sí. Y de nuevo te doy 20. ¿Eh? Ah, ¿quieres gastar? ¿Quieres recuperar todo? No, no tiene de repuesto para la diablo. Sí, 12, 8, 20. Sin problema, daño por favor. 5 y. ¿Cuánto tenía? Y 5 otra vez. Ah, no, 5 y 5. 5 y 5, 10. ¿Cuánto es que vas a poner? Segundo ataque vas a hacerlo a la niña. 5, 8, 13. Apenitas. 1, 6. Ese sí, no sé, pero lo dejaste muy mal herido. Zion, ¿cómo acabaste con uno y dejaste muy maltrecho al otro? Pues agarré mi arco, así, nada más dije, todo por esa deuda. Agarré. Dame tu fuerza, gran Rorro. Que ves, así sale. Así, me imagino que disparas. Solo un par de veces así el arco. La flecha se echaba en la espalda al ghoul. Con lo que se clava, le rompes la espina que hay al piso y no se puede mover. Deja de moverse un poquito. Y el siguiente, la flecha vuela, se clava justo aquí en su hombro. Ves que como que le utiliza el brazo un poco. Ya se ve muy maltrecho ese segundo allá. Ya te moviste, vas a tu acción. Pues ahora de acción bonus. No te las haces para hechizos, pero eso no importa mucho. Sí. ¿Es todo tu movimiento? Sí, ¿verdad? Sí, son 7 cuadritos. Termina. Ay, Marque. Se desmadra como wow. Ahorita lo
vamos a aventarlo. Pues voy a gastar. No, es que tienes que dejarlo abierto. Si no, o sea, gasto dos pociones para curarlo. Solo vas a beber una por turno, con acción. Gracias. Pues sí, es lo que hizo. ¿Dos de cuatro más cuatro? Me pasan esa pared ya. Y gasto dos de cuatro más cuatro. Gasto un cuánto para curarlo. O sea, acción bonus gastada para. No, acción bonus gastada para tomar tu poción. Y acción para gastar el. Gasta tu acción eso para curarte. Curarme. Muy bien. Son dos de cuatro, ¿vale? Sí. Entonces entra así. Así. Pero tomamos. Estoy corriendo. Entre sollozos y. Puta madre. Dos de cuatro más cuatro. Dos, toma la opción como corredor, ¿no? Ándale. 8 puntos de vida. Eso es con lo de Way of Mercy, ¿verdad? Sí. ¿Estás jugando? Ok. ¿Sí? ¿Cómo pasa? Mientras voy tomando, me voy picando como ciertos puntos de presión. Uh-huh. Para ir acelerando mi metabolismo. Y va tosiendo. Y después se lo va tragando otra vez. Nomás vean que cuando se aplica el punto de presión, regresa todo el contenido. Qué asco, güey. Y ahí, me quedo cerca nada más, pero todavía no regreso a la pelota. Y esa pinche gastritis que sientes. ¿Quién va? ¿Quién va? Voy yo, ¿no? ¿Terminas tú, güey? Sí, irías tú. Washington. Te va a nerfear, güey, aguas. No, no te nerfees. Voy a The Mercy, creo que se va. ¿Qué estás checando? ¿Cómo te va a nerfear? Ok, solo eso. Ya. Mamá, que no te aprendiste tu personaje, dice. No, está bien, o sea, es que dice que gastas un key point. Ajá. Toca una criatura, pues se encuentras a sí mismo. Ajá. Y se copia un número de puntos de vida igual a tirada su dado de artes marciales, que es otra. ¿De 6 o de 4? De 6. De 6 más su wisdom, ya. Y, pero no he visto esa parte. Cuando utiliza Flurry Blows, puedo empezar con los golpes por una de esas curaciones. O puedo hacer. ¡Papá! Ahí te curo. Pues el daño necrótico. Ok, perfecto. Pues. ¡Ah, te curo! Todos los puntos de presión, empieza a jugar lentamente, acaba su turno ahí curándote. Sí, el turno, ¿quién va? Sheldon Tartaglia. Sheldon, ya sabes, la doble salvación. No, una era. Ah, ya más una. Que es la de el inicio, ¿no? Wisdom, la de Wisdom. Eso más, güey. Bueno, se paran muros bailarines. Espérame un segundo, man. A ver. Bueno. ¿Aló? Hola, ¿qué pasó? Hola, gente, gracias por estar viendo este video. ¿Cómo nos saben? Cargando texturas. Bien, ¿de qué estamos jugando? Muchas gracias a los 25 personas que nos están viendo. Sí, ya te dije que nos vieras en el stream para que vieras. No sé cómo nos están viendo, da igual, pero. Una. Hola, una persona. Gracias. Creo que es Marcos. Sí, estamos todo bien, estamos en medio de un combate. Me va a hacer VTuber, ya dije, o sea. Aquí solo pongo una pantalla verde. ¿Qué pasa? Ya nos cargan sí, de matar. Sí, pi, te quiero. Ya, mucho. O sea. Dale, bye. Pasa. Bye. Y yo, así, yo te digo. Ok. Entonces, ¿qué haces, VTuber? Te doy mi consejo. Va. Sí, venga. Un Bloodborne. ¿Cómo es? ¿Cómo le dijiste? ¿Así? ¿Que le tirara? No, sí, tirara. O sea, agarrarlo sabía. O sea, yo es. No, es una manera. No, está bien. Yo ahora sí, mira, yo ahora sí. Ajá. Ok. Y antes de tirar. Le giras. Le doy otro girito más con las manos. Y salió un 8. Nada más tira, 19. A ver. Tírame una buena. ¿No lo tengo que sacar? 15 más, güey, Wisdom. Güey, ahorita se me resbaló. ¡Oh, 16! 20, güey. 16. Deja de escuchar las voces. Gracias en ti. Solo ves que en la habitación se encuentra Baltasar, güey. Okay. Y inventativo. Un gol. Que de gruñidos españoles. Mis ¿cuánto ojos. Daño lleva ese, güey? Bastante mal. Voy a hacer un ataque con mis garras. ¿Tienes garras? Sí. Como tortuga. Hasta ahora la utilizas. Pero no son tan poderosas como tu arma. Pero this is personal. Puta madre. No, garras. 11, un ataque. No, garras, es que no quiero hacer un rage todavía. Entonces, güey, Pero ¿cuál? Es esa madre lleva proficiencia, güey. ¿Qué? Sí, pero no voy a más 5, más 3, 8, más 8. Ah, o sea, saqué esto de 4. Ah, ok, ya. Tengo un tramo muy bajo, güey. Bueno, primer ataque, segundo ataque. Sí, le pega el segundo, 20, saco 20. Levanta esa pared, ¿no? Voy a más 4. 6 daños le hago, lo mato. ¿Sí? Ok. Pues simplemente ven como Sheldon simplemente le acerca al Ghoul, lo agarra del cuello y lo arranca la cabeza. ¡Finish! Ajá. Ay, sentí como que abriste un pau pau al una sopa de la Nord de la Sistema.
Como sin nada. La agarras. Arrancas la cabeza. Por un breve momento la agarras. Tengo la cabeza aquí en la... Muere al momento. Finish. Lo tengo así. Este, simplemente sin soltarlo. Veo a alguien. Veo a alguien. El satélite de los bebés. Vale. No, pero de monstruos. Sí. De monstruos o algo así. ¿Qué? Veo a alguien más de monstruos. Ya no hay más. O sea, solo tiro los cuerpos nada más de los monstruos. ¿Se acaba el combate? ¿O... Ya se acaba el combate. Ok, ok. Ah, qué bueno, porque ya voy a borrar. Pero que es lo contrario de Fatality es un friendship. Ajá, y también está el Vivality y el Animality. El Vivality está bien chido, güey. Y el Brutality. El Harakiri también. Y el Harakiri, güey. Está bien chido. Y los últimos dos sacaron uno que era el Quitality, que era cuando te abandonan en la media partida. Quit out. Muy bien. Qué extraño. Porque no está bien chido, güey, porque se hacen un Harakiri o se arrancan la cabeza solos. Ajá. O sea, le abandonan la partida y el personaje que estaba allí, güey, o sea, arranca la cabeza o se torce el cuello. Ok, Sheldon. Antes, le arranca la cabeza a Gold. Ajá. ¿Vuela botas por ahí? No, no la dejo, la tengo así. Y simplemente voy al pasillo y agarra, y le muestro a los demás. Así. Con una voz medio calmada, pero todavía tartamuda. Y sin un cacho ahí de caparazón. Ah, ya no hay Gold. Y lo dejo caer en el suelo. Bueno, ok. Y termina el combate. Bajo un puerriza. Ahora, grupo, pues ya en el momento rol, regresamos a la normalidad. Bueno, no me quedo. Ustedes dos se vuelven. Mackie Sheldon se ha herido. No parece que recuerde lo que ha pasado. Solo tú, ¿estás seguro de que viste unos enanos que te atacaron? Ajá, estoy buscándolos, de hecho. Pero no los ves ya, güey. Ahora ves a tres elfos. Ok. Es curioso, ¿eh? Ahora le digo, me atacaron tres enanos. Éramos nosotros, no, imbécil. Ahora es un hijo de imbécilito, imbécilito. Y así como. Oye, que si me mata, ¿cómo le va a ver bonito, bro? De hecho. Casual. Una relación tóxica. Ya no escuchamos más ruidos en ese lugar, pero sigue todavía emanando ese brillo del medio de la vida. Sí. ¿Puedo intentar ahora sí otra vez volver? No, tú quítate de ahí. ¡No! Arrastro el pilar y tapo el bujero. ¿Ok? Oye, pero ya había cubierto la gema para que no hiciera nada. De hecho, la gema se ha sido brillando. Pero tú tomas el pilar y ves que la parte inferior tiene justo el agujero en medio para que puedas volver a colocarlo. Lo coloco. Cuando terminas por colocarlo, yo lo coloco ya. Lo hierve, lo levantas, si queda bien de pie, no parece que se mueva más. No se tambalea ni nada. Miras en este caso que el relieve muestra como tal la imagen de un enano, pero tiene una túnica, algunas joyas en él, y ves que toda la barba y parte del cabello tiene como muchas trenzas, y en varias secciones tienen enormes como... guardapelos de oro. Tiene una sonrisa bastante grande. ¿Hay algún grabado de letras o algo por el estilo entre...? Las runas enanas se ven muy calladas. ¿Alguien sabe enano? Yo podría saber enano. Es racista, yo podría saber enano. Me di cuenta que tengo un idioma que no había utilizado. Odio bastante a los enanos para que sepas su idioma. Sí, exactamente. Pues precisamente para... Yo tengo dos cosas. Podemos insultarnos enseguida. Exacto. Podemos aplicar la práctica. Pero porque los odias. Porque los odias, sí. Si vas a odiar algo, al menos conócelo. No, exactamente. O sea, porque he intentado buscar como patrones y cosas así de comunicaciones de enanos entre las cosas que traidíamos. Entonces he aprendido enano para intentar como saber si dicen algo o si hacen algo culero. Yo sepa de qué están hablando los, okay, los no muertos enanos, okay, son no muertos en realidad. Dice, el mal es necesario en el mundo, para que el mundo exista. Y el dios de aquí representa más que otro pantano de enanos. Dice, si te lo llegas a encontrar, la avaricia, te voy a decir que la avaricia es buena, pero no siempre lo es. Ok, lo estoy repitiendo, pero no lo estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Ya. Ajá, lo estoy repitiendo. Bueno, pero sí, vale, y vamos a meternos a los lados. Ajá, entonces otra vez lo puedo repetir nuevamente para anotarlo. Ok, Ordo, te lo paso escrito. Te lo paso. Ahora, pues ya. Ahorita lo vamos. Chicos, es la primera vez que jugamos acá adentro, entonces. No, y también hay que. Es igual de sí, de hecho. Solo que puedes subir el ventilador como hacia arriba, pues ya me pegó la garganta. ¿Ya te pegó qué? La garganta. ¿En serio? Wow. Sí, ahí está ya. Ahora, regresamos a modo minimapa. Gracias, muchas gracias. Muy bonitos por acá. Pero no por molestarte. No, no. Dile, son 5 pesos. Sí. Lo que le debe Sheldon. Son 650 euros. Sí. Pues bueno, afortunadamente logramos
¿Le iría bien con esa habitación? Ajá. Más o menos. Sí, no. Yo sí que estoy así, ya ni pero si ¿cómo vas de vista, güey? 15. Pero ya, vamos a gastarlo. Último. ¿Quieres todo un descanso largo, güey? Ya no tengo velocidad tardas para poder un descanso corto. Sí, mínimo te voy a curar un rato, un cacho. ¿Cure Wounds? ¿A qué nivel? ¿Nivel 1? ¿9? Un de hecho más que pasa en el 10. Antes de salirnos del lugar, quiero, o sea, estamos todavía ahí. Voy a utilizar una de una habilidad que tengo, se llama Magic Awareness. Puedo hacer una 3 por día. Lo que hago es que simplemente siento como ven como de mis piernas empiezan a salir unas ramas y empiezan a salir salen. Y si hay algún objeto cercano a 60 pies de mí, inmediatamente la rama crece, la raíz crece hasta el objeto mágico. Y como que se mantiene ahí y lo rodea. Y me dice qué tipo de magia es, si es de vocación, si es... Entonces la casteo y dura un minuto, entonces empiezo a caminar alrededor del lugar para ver si... ¿En todos los objetos mágicos? Cualquier objeto mágico. ¿Salen objetos, salen estas ramas de los objetos de ellos? Ramas. Ajá. Y es... Claro. Y esa es tu carita, ¿eh? Y llegan en ese caso también inclusive al pilar, ¿eh? Te revela en ese caso que es magia de la escuela de encantamiento. Ok, ¿no hay nada más en la habitación? Nada. Ok. Entonces empiezo a caminar directamente hacia el pasillo donde estaban todos y digo, no hay ningún objeto mágico, esa cosa claramente es encantamiento. Así. ¿Amigos? 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 ¿No le hago así? Pero es como ¿vamos a tomar un descanso corto? Vamos a dormir, porque no tengo digitex, tengo 0 digitex. De hecho, técnicamente ya podríamos esperar para tomar un descanso largo. De hecho, sí ya pueden esperar, pero Calamip, la gnomo que lo sigue y solo usamos como no viene alguien, les dice, solo tengo una guarida mágica, sí. Y eso es todo lo que me sobra. Claro. Podemos utilizarla, esperar medio tiempo ahí y listo. Sí, para... ¿Qué dices? Me parece bien. Cada uno tiene como un hechizo que se llama en inglés Leon Montini Hot, que lo que puede hacer es que en una habitación, como en esta por ejemplo, lo hace, y digamos que queda un pilar que si tú miras a través de él, se ve borroso. Lo puedes tocar, pero no puedes como atravesarlo ni nada. Como un domito. Ah, los que lo pueden atravesar es como que se encuentra como un pequeño lugar silencioso para poder estar a gusto y demás. Nice. ¿En dónde lo haría? Plantón. ¿Lo vamos a estar aquí? ¿En qué habitación? No, yo creo que... Regresaríamos mejor a la... Regresemos a donde dormimos la primera noche, ¿se acuerdan? Donde estaban los pilares y el Booper y todo eso. Y donde agarraron en ese caso la espada maldita, ¿no? No, ¿te acuerdas de eso? Ah, sí, sí. Y que él habló con el constructor. Yo hablé con él. La gnomo se acerca... No hizo nada. La gnomo se acerca a la mitad de la habitación, pone la casita justo en el piso, ¿ok? Cuando la pone, solo se aleja, levanta su mano, una luz brillante angelical aparece de ella, vaya a la casita, se disipa, y únicamente ve cómo aparece este pilar, les digo, como de luz desfasada, que la solamente se mete a él y desaparece. Todos se meten en el lugar. ¿Muy bien? Me hago bolita. Tengo 21 de las marcas de armadura. Me duermo así. Todos en ese caso dentro del lugar, en el sitio, se ponen cómodos y demás. Vamos a ver qué pasa el tiempo. Va a pasar en este caso, según yo, para pasar igual, 8 horas. Ajá. Se ponen en trance ellos de espaldas, ¿se acuerdan? No más. Pero es como ellos se ponen. A lo que dices, todavía no va a descanso corto, todavía no va a descanso largo, porque tiene que pasar un día. Si otra manera, solamente gastar tiempo, 8 horas, para que se cumpla un día y luego ya pueden dormir. No las dejo, ¿no? Ya es un descanso largo, pero no es un descanso largo. No, de 20, 18 para arriba pasa algo. Estamos uno bajo. Uno que tiene culero. Ahí está. 7. No ocurre nada en las primeras 4 horas. Lewis, tiene un dado de 20. Este que me odia. No, güey, el otro. 8. 6. ¿Ah, es 8? Sí, es un 8. 8, perdón, sí, 8. Cumplen las 8 horas sin ningún problema dentro del lugar. Ahora ya pueden hacer las descanso largo en este caso. Ahora, descanso largo. Trances igual, medias guardias. Sí. Como el elfo del bosque, puede hacer un trance que no duermes. Magia del elfo del bosque. De hecho, no pueden dormir. Los ustedes tres, pues, hagan su trance y. Atimé su trance y hagan que yo diga así, te hace. Mario, tira un dado de 20. Uno feo, uno feo, uno feo. Y si yo para que no pasa algo. Nadie dice que tu lata era Pokémon. Sí, también. Hola, hola, pero no la madre, es 17. Fue un buen tiro, pero no lo suficiente. Te quiere, te quiere. Ya nada, subiste pues. Todavía te quiere. Afortunadamente, últimas 4 horas de descanso largo, las tuyas en este caso. Ramas, por favor. ¡Vamos! Con estos
estos dados me va bien. A ver, tíralo. Pues, con este. Sí. 18 para arriba. 9. No ocurre nada. En ese lapso, ni siquiera los trabajadores de este lugar vinieron. Pasaron. Lo cual es sospechoso, sinceramente. 8, pasaron 16 horas, güey, aquí sin hacer mucho que digamos. Okay. Están totalmente recuperados. Ahora. Son dos dados de golpe, ¿no? Son 3.45. La mitad. ¿Quién tomó una breve pausa para comer? Sí, por supuesto. ¿Vamos? ¿Que está bien? Sí. Bueno, pues. ¿Qué dicen los televidentes? ¿20 minutos? No, solo dos. ¿Qué dicen los dos? Menos 17, neta. Tenemos dos viewers. Hola, mis viewers, gracias, güey. Te está viendo esto. Regresamos en. ¿10 minutos? ¿Y ellos van a comer? ¿Van a poder comer? ¿15 minutos? ¿15? Sí. ¿Y las dos zonas? Regresamos a las 4 y 5. 4 y 5. Me voy a poner la parte. Sí, está bien. 20 minutos. Nos regresamos en 20 minutos. Cuídense mucho. Buen temporada, chicos. No me han dicho nada. Igual hasta me quedo hasta el rato. ¿Cómo vamos?
De hecho, sí, tenemos dos viewers todavía. Ah, hola. Además, sí siguen aquí. Perdón por el momento angelical, que hay mucha luz atrás de mí, no hay ningún problema. Es que justo atrás de mí están las puertas del cielo. Si quieren accesar, es un buen momento para hacerlo. No, no quiere decir. Por una razón aquí, estar aquí, por una razón aquí está de diversión, güey. Ya no sabemos qué puede haber, güey. Mira, que la de aquí no creo. Bueno, solamente he dicho por último esto para despedirnos, estábamos terminando. Entonces, vamos a acabar la transmisión por el momento aquí. Pero regresamos como a las 6 para jugar Strixhaven. Strixhaven, corriendo los del caos. Aquí está. Estamos jugando a la escuelita y drama de escuelita. Esto es todo lo contrario de esa campaña. No tengo por si lo quieres leer esto. Es drama escolar y una mancha de salsa en mi libro. Espera. De seguro es una salsa. Wow, de sí. Estuvo muy, muy prejuiciosa mancha. De... Bueno, currículum del caos. Ahí está, ya listo. Wow, está muy, 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 muy. Es que se le quedó en la mano, dije, ay, y como que se lo roncha se va. Bueno, más tarde volvemos a jugar esto a las 6, Strixhaven, el currículum del caos, que es pues, una aventura sobre una universidad de estudios mágicos y el drama de... Escolar. No, ya no es ni siquiera universitario, es de prepa secundaria que vivimos aquí. Es prepa. Es un de K-drama. Entonces nos vemos a las 6, ahorita vamos nosotros chismeando y terminando de comer, y algunos se van a tener que ir lamentablemente, pero pues, está bien. Mientras tanto, gracias por habernos visto un ratito. Nos vemos la siguiente semana, la puerta está cerrando sola detrás de mí. Totalmente no va a dar miedo. Y eso es todo. Pues, bueno, tanto, bueno, una buena iniciativa. Cuídense muchito. Pásenla muy bien. Bien, bye, chicos. Bye. Listo, hablar de cosas curiosas. Dale.